Buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer encuentro de las jornadas de actualización docente, el género en la comunicación. Y bueno, qué alegría ver tantas, tantos rostros conocidos y encontrarnos tantos y tantas colegas para compartir este espacio de formación, que es una instancia diseñada con el objetivo de ir incorporando herramientas eh, conceptuales, pero también metodológicas, para la inclusión de los estudios de género y sexualidades en nuestros planes de estudio, tanto actuales como futuros, y en nuestras prácticas docentes de investigación y de extensión. Este es el objetivo de estas jornadas. Como ustedes saben, este, esta actividad está, eh, fue creada, pensada y organizada en forma conjunta por el programa de género y por la Secretaría Académica. Por eso hoy también nos acompañan la Secretaria Académica, Nidia Batedaga, y la Subsecretaria de Enseñanza y Plan de Estudio, Claudia Ortiz, a quienes ahora en unos minutos les voy a pasar la palabra. Eh, pero quería recordarles eh, que este es el primero de tres encuentros y que como tal tiene un carácter, si se quiere, introductorio o, o de apertura para comenzar a pensar cómo situarnos en este cruce de los estudios de género y los estudios de comunicación, para luego ir avanzando en los dos encuentros posteriores, con más detalle, de manera más, más fina, en algunas estrategias más concretas para poner en diálogo estos saberes y ver cómo los, incorporar, los incorporamos, los traemos. A, nuestra, a nuestro trabajo docente. Para este primer encuentro contamos con dos expositores de lujo, que son Juan Pechín, lo dije en cordobés, Juan, no en francés, y Silvia Lizalde, a quienes les doy la bienvenida a nuestra facultad y les agradezco muchísimo la disposición desde el minuto cero para sumarse a esta propuesta. Pero bueno, antes de presentarlos individualmente y de comenzar con la actividad propiamente dicha, le voy a pasar la palabra a la Secretaría Académica, a Nidia Batedaga. ¿Puede ser, Nidia? Sí, gracias, Jime. Bueno, eh, verdaderamente es una alegría que nos encontremos en este espacio en el que el objetivo de debatir, abrir líneas de trabajo, pensar metodologías y contenidos sobre este tema que nos está desafiando como es el género y la comunicación las sexualidades y, y el modo en el que incorporamos reflexivamente estas temáticas a nuestras currículas, a nuestra práctica y a nuestra vida cotidiana a mí me parece que es eh, eh, un enorme desafío que yo agradezco a, a Jimena eh, haberlo, haberlo propuesto para que nuestra comunidad académica se encuentre hoy acá debatiendo esto. Me parece que eh, no solamente es un desafío de pensamiento, sino para proyectar a futuro. Ustedes saben que estamos eh, en ciernes de una nueva estructura institucional que nos va a permitir tener nueva, una oferta académica de la facultad renovada ampliada, incrementada, mejorada, adecuada a los tiempos que, que se vienen, sobre todo teniendo en cuenta que la comunicación social, las tecnologías de la comunicación nos han invadido este, de una manera bastante eh, importante. Y en esa clave me parece que estos debates son sustanciales para abonar a cómo nos pensamos en nuevas carreras desde nuestra facultad. Así que yo celebro... Que estemos reflexionando esto con, con nuestros profesores, con nuestros egresados, y agradezco eh, la disposición para, para ponernos a pensar, sobre todo a este acto del año, no en noviembre, después de dos años de pandemia, realmente debemos felicitarnos por la voluntad de estar acá. Así que, bueno, muchísimas gracias a los invitados, muchísimas gracias a Jiménez, y quisiera pasarle la palabra a Claudia, que es este, quien estuvo, está eh, en el diseño de, de nuevos planes de estudio de nuestra oferta académica de la facultad, y, y bueno, yo quisiera que les bienvenida a ella. Muchísimas gracias. ¿eh? Eh, rápidamente, este, un gusto estar en este taller que lo estuvimos pensando este, hace rato eh, uno de los temas centrales desde el punto de vista pedagógico era pensar eh, este, este tema de la transversalización de temáticas, que son problemáticas centrales para estructurar los nuevos planes. Y los nuevos planes de estudios van a estar eh, atravesados por eh, la perspectiva de género y otras problemáticas, con lo cual eh, este es un gran desafío en este momento. Por lo tanto, para mí, eh, realmente que logremos concretar después de dos años en estas condiciones que hemos venido trabajando y que muchas y muchos colegas han, han trabajado en estas condiciones de virtualidad, aportando la construcción de nuevos enfoques para las carreras de, de la facultad, este, me parece central. Así que, bueno, seguramente vamos a aprovechar. Estamos aquí para, para aprender, para aprender y para aportar de nuestra práctica también. Así que, bueno, este, muy agradecida y a quienes están hoy y a nuestros invitados, este, que seguramente nos van a aportar mucho eh, en el desafío de pensar los nuevos planes de estudios. Así que muchas gracias. Gracias, Nidia y Claudia. Eh, bueno, sí, efectivamente vamos a aprender mucho. Eh, vamos directamente al tema que nos convoca hoy, que es eh, los estudios de género en las ciencias sociales, pensándolo un poco en, un, en una perspectiva más amplia y en los estudios de comunicación. Para eso invitamos a Juan Pechín, que es doctor en ciencias de la educación por la Universidad de Buenos Aires, eh, licenciado en sociología. Por la misma universidad, es investigador del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones y Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigador también del Centro de Estudios y Políticas de Género de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y docente de grado y posgrado en la UBA y en la UNTREF. Y a Silvia Lizalde, que es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Comunicación Social. Por la Universidad Nacional del Centro, investigadora independiente de CONICET, eh, con sede también en el Instituto de Investigaciones y Estudios de Género de la Facultad de Filosofía de la UBA, es directora del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades, el PACGES, eh, que es ciertamente pionero en, en, esta, en esta idea de poner en diálogo los saberes de género y comunicación el, el paje que, que funciona en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es docente de grado y posgrado en UBA y en la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, con las, las intervenciones y la trayectoria eh, eh, de ambos, creo que vamos a poder empezar a, a pensar y a, y, a, y a interrogarnos sobre de qué manera este campo de estudios de género y sexualidades que aunque ya tiene una, 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 una historia y, y una genealogía también académica, este, en algunos casos todavía se lo sigue considerando eh, a veces una moda, a veces un campo marginal, ciertamente, o periférico, y, y entonces necesitamos empezar a ver cómo eh, nos interpelan eh, ciertos conceptos, qué significan en términos epistemológicos para abordar y pensar la comunicación, en qué medida también este clima de época, marcado no solamente por un conjunto de leyes, sino también por una agenda mediática y social, bueno, todo lo que percibimos como demanda de nuestros estudiantes, este, de qué manera también esto interpela los modos de, de, de conocer, de mirar los procesos de, la, de comunicación, eh, de producir comunicación qué nuevas preguntas nos plantean estos saberes. Eh, y hablando de preguntas, eh, me parece importante decir que eh, eh, lo más interesante de la posibilidad de encontrarnos en este Zoom es que eh, todas las personas que estamos acá nos sintamos habilitadas para justamente hacer preguntas, comentarios. Eh, colocándolas en el chat o levantando la mano, porque la idea es que justamente podamos ir estableciendo un diálogo. Eh, lo digo explícitamente porque tanto Silvia como Juan plantearon esta idea de que no fuera eh, eh, una, una pura exposición, más allá de que va a tener claramente una parte expositiva, pero sino que podamos ir tejiendo una conversación. Eh, así que siéntanse eh, con todas las... las las ganas y, y la autorización para interrumpir, que serán interrupciones bienvenidas. Eh, así que bueno, bienvenidas las inquietudes, los pareceres, las dudas también. Y ya le voy pasando la palabra a Juan y a Silvia, a quien nuevamente les agradezco. Hola, buenas tardes. Eh, es un placer inmenso compartir esta jornada de actualización que celebro mucho. Eh, me parece que es de suma importancia, sobre todo en un momento tan crucial para eh, vuestra facultad, en la que están eh, rearmando los planes de estudio. Eh, ponernos a reflexionar en conjunto sobre estas cuestiones ligadas al género y a la sexualidad o a los géneros y las sexualidades. Ese plural eh, tiene una fuerza política importante. Eh, eh, es en, entre muchas otras cosas, pero tal vez primordialmente, eh, reflexionar profundamente sobre el sentido mismo de lo humano. ¿no? Eh, en la medida en la que eh, nos ponemos a pensar, bueno, eh en una de las preguntas eh, que nos invitaba eh, Jimena eh, cuando nos acercaba justamente la propuesta eh, a pensar la necesidad o lo deseable, lo productivo de incorporar eh, saberes sobre géneros y sexualidades en el ámbito de las ciencias sociales en general, eh, justamente... Eh, uno de los núcleos principales que se me ocurría resaltar como punto de partida para eh, proponernos este espacio de diálogo y, y en eso quiero también volver a hacer hincapié. Eh, con Silvia nos gustaría que esto sea un poco una conversación. De hecho, estoy en lo personal muy feliz de que sea un encuentro entre colegas docentes eh, para conversar en relación a nuestras prácticas pedagógicas a... Uh eh, nuestras líneas curriculares que acompañan justamente los sentidos de nuestras materias pero también de los modos en los que se van entretejiendo eh, nuestros insumos pedagógicos en función también de orientar las prácticas investigativas de, eh, de esta casa de estudio y, y sobre todo también de dar ingreso al ámbito académico eh, de digamos, otros eh, modos, otras eh, dinámicas de producción de conocimiento que en algunos momentos estaban eh, tal vez eh, mucho más fuertemente vistas como periféricas o como marginales o incluso eh, como molestas en relación a eh, la sobrehegemonía que tenía tal vez lo académico como eh, instancia más unívoca en términos de la producción de conocimientos y de saberes. Y me estoy refiriendo acá a dar también eh, cuenta de... Eh, ciertos lugares eh, de los activismos, eh, de las militancias, en torno a distintos colectivos, colectivas, colectives. Eh, esto eh, también tiene una fuerza política interesante, nombrar eh, justamente eh, desde el lenguaje llamado inclusivo. Eh, algunos sustantivos que por ahí podrían parecer completamente por fuera de esa declinación, como el de colectivo o incluso el de cuerpo. Hoy es muy común que dentro de la práctica feminista y también de ciertos colectivos de la diversidad eh, también se modifiquen esos lugares, como para señalar la colonización fuerte que ha habido en nuestro lenguaje de una cierta lógica cis-heteropatriarcal que ha producido. Principalmente un dominio epistemológico sobre nuestras prácticas. ¿no? Y cuando me refiero justamente a esta estructuración epistemológica cis-hetero patriarcal, estamos hablando principalmente de eh, un dominio en términos de la experiencia subjetiva, de las prácticas de subjetivación, la manera, eh, al estilo más Foucaultiano si se quiere, eh, la manera en la que la producción de saberes, de conocimiento, y la manera en la que intervienen en la producción pública de la verdad, de la realidad, de lo de lo verosímil, eh, se instala en nuestra cabeza justamente la naturalización de un mundo de sentido donde la experiencia de lo humano está muy fuertemente trazada desde eh, la experiencia justamente de adecuación desde el nacimiento a los mandatos de géneros que se nos imponen cuando eh, nos bautizan en el género en el que nos convoca nuestro DNI, ¿verdad? Entonces hay un pacto bastante cerrado desde un comienzo que nos nombra en femenino o en masculino excluyentemente, cuando en realidad incluso han avanzado, nuestro sistema legislativo ha avanzado, han avanzado las leyes y se han ido garantizando justamente. Eh, nuevas prácticas eh, para eh, dar también lugar a otras expresiones, a otras identidades de género que incluso no están necesariamente en lo masculino y lo femenino, aunque digamos, esa migración también es súper interesante rescatarla. Personas que han sido asignadas en un género pueden a lo largo de su vida eh, darse cuenta que en realidad... Quieren, se sienten eh, en otro género y quieren construir su identidad en ese otro lugar. Y en ese sentido también hay experiencias tal vez eh, muy disruptivas para algunas cabezas, eh, tal vez ya un poco más normalizadas en términos de este contexto. Eh, más eh, contemporáneo donde eh, también en los medios ha tenido mucha repercusión un último decreto que ha permitido que en los DNI también se contemple la posibilidad de un género no binario ni masculino ni femenino no pero eso tampoco es exactamente una neutralidad de género sino que está completamente cargado con el sentido mismo del género y por otro lado eh, además de ese lugar de los cis, ¿no? de estar asimilado al género que se nos hubiera atribuido al nacer, esa estructuración del de conocimiento está también sumamente armada en relación a una matriz de heterosexualidad obligatoria, ¿no? en la medida en la que la persona eh, no declare eh, una orientación sexual, eh, sus prácticas sexuales o algún tipo de identificación en relación con eso, se asume generalmente ¿no? una heterosexualidad como casi obligatoria. O se sospecha bajo algunas señales generalmente de género eh, alguna otra sexualidad, ¿no? donde esa otra sexualidad generalmente es una homosexualidad o masculina o femenina y la bisexualidad queda ahí como latente como una sospecha muchas veces moral sobre quien no pueda definirse en términos de esa experiencia que está muy monolíticamente orientada hacia uno de los dos polos no y por otro lado una estructuración absolutamente patriarcalizada, androcéntrica, machista, de mucha misoginia, con una inferiorización histórica no solamente de la mujer como una identidad social y política, sino también eh, una inferiorización de todo aquello que se distingue como femenino o feminización. ¿no? Entonces, o, o todo corrimiento de... Eh, el género hegemónico que se atribuye. Entonces, me parecía que eh, arrancar primero por señalar eh, este relativo consenso hegemónico sobre eh, las maneras en las que se pauta el conocimiento, involucra revisar justamente que cuando estamos pensando sobre eh, los géneros y las sexualidades, eh, los estudios críticos en estos ámbitos como impacto sobre eh, eh, las ciencias sociales en general, eh, incluso Muchas veces las nombramos como humanidades en un sentido más amplio, en el que ingresamos otras disciplinas como la filosofía o eh, la psicología, ¿no? algunas otras eh, disciplinas que no están realmente incluidas dentro del campo de las ciencias sociales, pero que tienen cierta afinidad. Lo que nos damos cuenta es que en realidad estamos analizando la matriz. De producción de conocimiento y de saberes sobre lo humano. ¿no? Y Históricamente, esto ha sido mm, principalmente arrogado por otros nichos disciplinares, principalmente la medicina o el campo psicomédico, ¿no? las distintas corrientes psicológicas, psicoanalíticas, la psiquiatría en sí y distintas especializaciones médicas eh, han elaborado muy fuertemente eh, una noción de lo humano trazada a partir de eh, la experiencia del género y de la sexualidad. Entonces, no es una, una dimensión nada menor. Somos inteligides como seres humanos en la medida en la que podemos ser distribuidos en lo femenino o en lo masculino. ¿no? Y con cierto grado de... Eh, de sentido excluyente estar en uno o en otro. Cuando en realidad sabemos que las personas, incluso a lo largo del día, vamos eh, atravesando distintas eh, formas de habitar el género, pero a su vez el género va trazando distintas formas de habitar nuestros cuerpos y en ese sentido nuestras expresiones nuestros gestos eh, nuestros diferentes usos del cuerpo están mapeados permanentemente por una tensión no lineal no exhaustiva no eh, totalitaria de lo masculino y de lo femenino al mismo tiempo no basta con que alguien se identifique como varón para que eh, el chiste sea eh, Cuán femenina es esa masculinidad o cuán masculina es esa eh, masculinidad, no, eh, lo mismo al revés, por lo que principalmente. Lo que tenemos que eh, tener como punto de partida es que se trata de un juego relacional, de un juego vincular, que no hay eh, una atribución esencialista posible sobre los cuerpos, sino que esas atribuciones son el resultado de múltiples prácticas micropolíticas que se van desarrollando de manera tal que... Eh, nuestro cuerpo se va impregnando de un género que eh, lo exige, ¿no? de, un sexo, de un género que lo exige en función de un sexo que ha sido punto de partida, un sexo que se ha hipergenitalizado y que también debemos descolonizar esa hipergenitalización de un sistema sexogénero que reproduce todo el tiempo una ciudadanía que está eh, jerarquizada, que está eh, de alguna manera estratificada en función de valores completamente diferentes. No vale lo mismo lo masculino y lo femenino aún en nuestras culturas. Y no hace falta irnos a Afganistán y ver eh, de pronto eh, la restauración talibana para ver el sometimiento de las mujeres eh, escondidas debajo de sus burcas, tapado todo su cuerpo, sometidas a una función de cuidado doméstico, eh, apedreadas en el espacio público simplemente por haber osado hablar frente a un hombre o haber discutido alguna consigna que se le hubiera impartido. Eh, en nuestra propia realidad social eh, vemos continuamente la irrupción justamente de violencia que se ha eh, especificado como violencia de género, tanto dentro de las familias, dentro de las parejas, como en los espacios institucionales en sí mismos. ¿no? Eh, probablemente para muchas de las mujeres aquí presentes haya... Eh, eh, más de una anécdota para contar en relación a el propio espacio institucional que estamos poniendo en discusión acerca de las propias experiencias allí siendo mujeres y cómo han sido desafiadas tal vez en el uso de la palabra tal vez en el uso de su posición de autoridad como docente o eh, en alguna otra función pública en ese ámbito institucional eh, uno de los lugares que eh, me parece centrales para abrir a eh, esta conversación e invitarnos a reflexionar es la significativa importancia que ha tenido en este sentido eh, una ley eh, que es la de... Educación Sexual Integral, que tiene unos cuantos años, es una ley que se ha sancionado en el, sobre finales de 2006, en octubre de 2006, y que si bien ha estado eh, directamente eh, orientada a eh, todo el sistema educativo, a todos los niveles del sistema educativo y en un sentido transversal, en cierto sentido, sin embargo, ha sido mucho más fuertemente recepcionada y trabajada en términos de la implementación misma de la política pública desde eh, los ámbitos escolares y desde todo el sistema educativo en términos de la escolaridad. Sin embargo, también ha sido la ocasión para que muchos docentes eh, nos hayamos... Eh, puesto la camiseta, ha sido prácticamente un activismo en sí mismo la educación sexual integral y nos hayamos puesto eh, la camiseta también como formadores de docentes, como capacitadores, como entrenadores de docentes. ¿no? Y en ese sentido, eh, la educación sexual integral nos ha invitado a reflexionar justamente sobre las políticas de producción de circulación y de eh, articulación de los conocimientos y de los saberes entre los distintos espacios institucionales eh, en los que eh, bueno hemos justamente eh, diseñado las pautas eh, pedagógicas y didácticas para que eh, ciertas eh, expresiones del conocimiento se vuelvan eh, mucho más hegemónicas que otras, se vuelvan justamente el tamaño de la realidad, de lo que es, de cómo funciona el mundo. Y en ese sentido, eh, una de las cuestiones que también debemos señalar es que eh, esto no es nuevo en eh, la cultura académica. Eh, el impacto de los feminismos tiene muchas décadas. Ya, eh, y el impacto de eh, los movimientos también de la diversidad sexogenérica también tiene muchas décadas eh, encima. Lo cierto es que, eh, un poco, eh, la educación sexual integral nos ha mostrado eh, que no solamente se ha constituido como una política pública subsidiaria y eh, optativa o discrecional, sino que ha empezado fundamentalmente a ser absolutamente demandada principalmente por los grupos de estudiantes. Las personas más jóvenes han... Eh, realmente, y esto creo que debe ser bastante eh, fehaciente en las aulas eh, para todos aquí, eh, debe ser algo que seguramente acompañen en, en, en sus percepciones también. Eh, eh, los grupos de estudiantes eh, se han también cargado sobre los hombros y han compartido la responsabilidad de la implementación de esta política pública. y en ese sentido un poco también podemos decir que se ha un poco no bastante, que se ha desarrollado, un movimiento pedagógico en torno a esta política pública. Ya ha dejado de ser una simple política pública y se ha transformado en un movimiento pedagógico, justamente eh, con la dimensión política que eso tiene. Es decir, eh, se ha vivido ya como eh, casi una eh, necesidad. Epistemológica, la de reflexionar sobre la manera en la que vivimos nuestra experiencia de los cuerpos, de la subjetividad, de la identidad eh, trazada por este sistema sexogenérico que nos obliga y que nos somete a muchas cosas, pero que también eh, nos muestra caminos emancipatorios posibles sobre la posibilidad de. Eh, principalmente posicionarnos políticamente frente a una exigencia ya muy barata dentro de las ciencias sociales y de las humanidades, que es la exigencia de objetividad o de neutralidad. Sabemos principalmente a través de... Eh, prácticas muy concretas como por ejemplo la de la etnografía, la de las distintas estrategias investigativas más de índole cualitativa, que eh, declarar una neutralidad o una objetividad científica es simplemente eh, una prerrogativa enunciativa que tiene que ver con resguardar conservadoramente eh, ciertas prácticas en orden de mantener un estatus quo que de vuelta replico tiene que ver con esa estructuración cis-heteropatriarcal del conocimiento que en la medida en la que no se devela, en la medida en la que no se analiza, en la medida en la que no se pone en evidencia y en la medida en la que no le damos un eh, sustento real desde las disciplinas y las materias que organizan las disciplinas y los programas que nuclean las diferentes propuestas de lecturas bibliográficas y las distintas modalidades y metodologías eh, que reúnen las prácticas de enseñanza y aprendizaje en la medida en la que no eh, damos lugar a esta sinergia en la que podemos entonces transformar principalmente a través de la habilitación de nuevas preguntas, de otras preguntas, de otras formas de construcción de objeto de estudio, de otra manera de posicionarnos como sujetos de eh, estudio de practicantes eh, de esa, valga la redundancia, praxis política que significa enseñar y aprender. Construir conocimiento, construir saberes, ponerlos en circulación. En la medida entonces en la que no nos hacemos preguntas en relación eh, con estas cuestiones, dejamos también que avancen los sentidos más subrepticios de ciertas políticas que hoy en día también están muy de moda o siguen muy de moda nombrarlas como neoliberales, pero ahí deberíamos hacer la, salverda, la salvedad de los neoconservadurismos que acompañan fuertemente esas prerrogativas neoliberales, estimulan todo el tiempo eh, prácticas de subjetivación que están trazadas en términos de dinámicas afectivas y dinámicas emocionales. ¿sí? Cuando enseñamos y cuando otros aprenden, Construimos un vínculo pedagógico, sostenemos una relación de sentido que produce esa práctica de conocimiento. De un lado hay justamente ciertas bajadas de línea en relación a modelos de conocimiento que muchas veces nos anteceden y que simplemente nos hemos formado en ellos y hemos incorporado y a veces... Incluso no discutido lo suficiente, o tal vez no discutido lo suficiente en términos de las coordenadas sexogenéricas que exigen un tipo muy específico de discusión. Un tipo de discusión que tiene que ver justamente con vislumbrar la manera en la que nuestras investigaciones y nuestras prácticas pedagógicas se enriquecen y no se empobrecen justamente con esos debates que tratan de, eh, tal vez en un recorrido más filosófico que la materia que damos o tal vez en un sentido más teórico que eh, la urgencia práctica o de aplicación. Rápida que le queremos dar a los conocimientos que estamos impartiendo en el aula, pero sin embargo, eh, con la urgencia de saber que eh, en nuestra sociedad ya han habido un montón de avances legislativos que nos permiten mapear una cantidad de derechos conquistados, logrados en materia justamente de eh, estas cuestiones sexogenéricas. Eh, nos exigen de alguna manera como eh, docentes y como desde esa investidura docente, como integrantes de la universidad pública, nos exigen que eh, también tengamos en cuenta la forma en la que se cuela en eh, nuestra grilla eh, curricular, en nuestra... Práctica áulica, eh, una serie de prejuicios, una serie de estereotipos, una serie de eh, formatos que muchas veces eh, colaboran con la reproducción de ciertos modelos sociales, de ciertos modelos culturales con los que no necesariamente querríamos colaborar. Por eso se vuelve súper importante. Eh, este desafío de los diseños de investigación y de las prácticas pedagógicas en el momento en el que queremos eh, cuestionar los programas de estudio, queremos redefinirlos, queremos actualizarlos y queremos hacerlo justamente en el sentido docente. Eh, cuando eh, cuando entonces eh, nos paramos sobre eh, estas instancias de debate, se abre todo un tembladeral sobre eh, aquellas cuestiones que eh, tal vez eh, ya tenemos dominadas como docentes, porque tal vez venimos sobre cierta tradición que hemos... Eh, aprendido de otros docentes que nos formaron y que hemos personalizado y que la hemos vuelto nuestro caballito de batalla para salir a la lucha cotidiana y entonces alguien podría decir, pero bueno, yo doy una materia que no tiene nada que ver con eso y cómo yo podría eh, plantearme algo al respecto. Por supuesto que quienes estamos aquí y a quienes nos convocan las ciencias sociales y las humanidades, Compartimos entonces ese espíritu que trataba de rescatar, que es el, el de dar diferentes sentidos que se van integrando y que se van desafiando mutuamente en torno a la definición de lo humano, pero también en torno a eh, las formas en las que vivimos humanamente en nuestras sociedades en las instituciones en las que formamos parte y en nuestras vidas cotidianas. Y en ese sentido, eh, aparece allí la, la urgencia, tal vez, de trabajar en función eh, no solamente de eh, prevenir y... Eh, educar en igualdad y erradicar, por ejemplo, eh, la violencia de género, que se pueda percibir eh, los eh, femicidios, lo, los transfemicidios, eh, de eh, proteger eh, integralmente a la mujer contra la violencia que históricamente ha vivido eh, o eh, hacer posible los vínculos familiares que traza un, una nueva eh, ley de matrimonio que permite eh, el matrimonio más allá del de, eh, sexo de sus contrayentes o una ley de identidad de género que garantiza que cualquier persona con un trámite administrativo y simple sin ninguna necesidad de patologizar esa identidad, sin ninguna pericia psicomédica eh, pueda cambiar tanto su nombre como su registro de sexo en todos los documentos públicos. Eh, Incluso se ha ido avanzando sobre eso y ahora hay un proyecto de ley integral trans dando vuelta que también eh, hace espejo con eh, un reclamo histórico sobre un cupo laboral eh, y también podemos pensar allí eh, la ley de reproducción médicamente asistida que permite... Otro, otras formas de eh, producir vida que no son el encuentro tradicional heterosexual, pero que también ayuda a las parejas heterosexuales que por medios naturales no logran eh, un embarazo o no logran eh, justamente ese hijo deseado eh, por esa familia. Eh, pero también entonces hemos visto eh, de pronto la obligatoriedad, por ejemplo, que la ley Micaela trae a los tres poderes del Estado de eh, que todas las personas reciban una capacitación obligatoria en género. Más allá de todo este conjunto de leyes que nombro así muy abuelo de pájaro y que podemos en algún momento que quieran eh, profundizar en alguna instancia en particular, eh, lo que nos permiten mostrar es que ha habido un avance en términos de una ampliación democrática de la ciudadanía en función de este conjunto de leyes que viene a sustanciar o, o mejor a garantizar derechos que luego tenemos que ir sustanciando a partir de nuestras prácticas institucionales. Entonces es justamente deber de eh, tal vez nuestra práctica como docente eh, favorecer a una transformación cultural acorde con los lineamientos de estas nuevas prácticas de derecho que nos exige la ley en la República Argentina en general y por supuesto en cada realidad local en particular porque también han habido un montón de fallos y de ordenanzas públicas y de normativas. Eh, para legales que eh, refuerzan por ahí incluso dentro de la misma universidad, ¿no? Como comunidad eh, refuerzan también la posibilidad de avanzar en este tipo de prácticas con un sentido emancipatorio. Y por supuesto que para poder lograr ese carácter emancipatorio de estos derechos sustanciados es fundamental revisar la manera en la que construimos conocimiento a través de la palabra, construimos conocimiento a través de una organización, a través de la lengua, del lenguaje. ¿no? Y nuestra lengua está profundamente generizada, está eh, generizada de una manera... Total, casi no podemos hablar por fuera de la declinación masculino-femenino. Y en ese sentido, el lenguaje llamado inclusivo ha venido a mostrar, tal vez, una herramienta para permitir que eh, aquellas personas que han construido una identidad o que eh, no se sienten cómodas eh, en una de esas dos eh, posiciones eh, también puedan tener justamente una existencia ciudadana más dignificada que la que eh, en otros momentos históricos por ahí eh, venía existiendo. Esto, por supuesto, tiene que ver con muchas veces... Eh, una invitación que para muchas personas resulta absolutamente incómodo. ¿Cómo ahora me voy a poner a hablar desde este lugar cuando en realidad estoy, no sé, en la clase, ocupada en eh, ver cuál es el contenido, qué es lo que voy a, a contar, cómo lo voy a hacer y encima lo tengo que declinar de una manera diferente? Es casi como hablar en otra lengua. Un poco sí, pero al menos... Ir intentando esa práctica y, sobre todo, cuando se hace presente alguna persona que se identifica en ese otro género, una persona que lo pide especialmente, saber que justamente también ha pasado algo que es que la ley está de su lado y que nos deja en offside completamente si hacemos otra cosa. Y en ese sentido. Perdón, interrumpo. Justo lo que iba a decir, y en ese sentido le puedo ir combinando la palabra tanto a Silvia como a Jimena, si quieren este, como tomar algo de aquí y que se vuelva más una conversación. Sí, yo me quedé pensando en, en un minuto atrás hiciste una, una invitación concreta a cómo, a cómo estas, incorporar estas coordenadas eh, sexogenéricas en, en la producción de conocimiento. Eh, hablabas del campo científico o de nuestras prácticas pedagógicas en general, y entonces eh, iba a, a interrumpirte sin, sin mucha delicadeza para preguntar o pasarle la palabra a Silvia y ver cómo, cómo esta pregunta o cómo esta invitación, cómo esta, esta, esta apuesta también. Eh, dialoga de manera un poco más específica o más concreta en relación con el campo de los estudios de comunicación, ¿no? eh, ya tratando de, de, de ir de, este, de esta perspectiva más, más macro de cómo se produce o cómo se piensa este, este, este conocimiento académico cis heteronormado, cómo podemos ir... Este, atravesándolo por otras coordenadas en el campo más concreto de la comunicación. Entonces te paso la palabra, Silvia, puede ser. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación eh, y, y también eh, este, me parece doy la bienvenida a este tipo de, de iniciativas, eh, aquí en este caso organizadas por, por el programa de género ¿no? y diversidad, que coordina Jime y de la propia Secretaría Académica de la Facultad. Eh, en un momento y en un proceso de, eh, de revisión del recorrido hecho por la carrera de comunicación. Así que es como un momento estratégico, súper oportuno eh, para, para ¿no? e extendernos este, este convite a Juan y a mí, que además nos conocemos y además de que hemos trabajado, militado juntos. Eh, bueno, eh, compartimos mucho, eh, abrivamos mucho en una perspectiva eh, eh, de, 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 esta, de esta dimensión epistemológica, eh, de esta conmoción también que, que produce cambiar el, ¿no? el lugar desde donde se hacen las preguntas, pero también la materialidad de esas preguntas. ¿no? Me parece que en ese sentido lo que podría aportar en relación con mi trayectoria, pero también con mis reflexiones vinculadas al campo de la comunicación es, eh, por un lado, eh, advertir que estamos en una coyuntura muy especial. Eh, con una amplia discursividad social en relación con estos temas, eh, parte de nuestro métier, de nuestros objetos de estudio tienen que ver con la, eh, las retóricas mediáticas y por lo tanto aún si trabajamos con un énfasis más etnográfico, si trabajamos con algún énfasis más, o con, con un sesgo periodístico más fuerte y demás, no podemos sino estar todo el tiempo tramando una pregunta en relación con esa resonancia, esa producción, esa resonancia que generan los medios de comunicación, la industria cultural, las redes, etc. Eh, y, y entonces digo, en esta coyuntura donde eh, el tema, o sí, la problemática de género y sexualidad se ha convertido en un tema de agenda, de la agenda social, eh, de la agenda. Eh, política y de la agenda mediática, cuál es el lugar de las carreras de comunicación que forman a eh, personas en la producción crítica de sentidos en la cultura, cuál es el lugar de estas carreras y por lo tanto cuál es nuestro lugar como docentes de estas carreras eh, en, en esta coyuntura en relación con, con estos temas. Entonces, por un lado me parece eh, fundamental ubicar, tal cual lo hizo Juan, ubicar la pregunta primero en una matriz epistémica, ¿no? O sea, pensar justamente el género no solo como una categoría cultural, ¿no? Como esta cosa de la construcción cultural de la diferencia sexual, porque esto es casi eh, un, una, una definición que nos sirve como comodín para un poco también sacarnos de encima el problema del género y la sexualidad como, eh, como un... Como, como una interpelación a nuestras propias prácticas de investigación, de transferencia y de docencia, sino también pensar el género y la sexualidad como categorías epistémicas, ¿no? que, que suponen, que comportan, que invitan a, eh, a una producción de sentido, eh, una producción de conocimiento y de sentidos en la cultura que tiene, eh, digamos, yo diría, dos grandes vertientes, ¿no? dos grandes posibilidades de ser, de ser pensada que son articuladas entre sí. Por un lado es qué tipo de preguntas y de aproximaciones hacemos desde la comunicación en este caso a la realidad social de la cual nos ocupamos no porque si algo eh, sabemos desde el campo de la comunicación es que el propio estatuto del objeto comunicacional ha sido cuestionado en términos de su cientificidad el campo de la comunicación nace con esta eh, digamos con esta Hendidura, con esta herida, digamos, de inicio, que es salir a legitimar nuestras, el estatuto científico de, nuestros, de nuestras preguntas y, por lo tanto, del recorte de nuestros objetos, en una disputa en el campo de las ciencias sociales que tiene que ver con la prioridad con la preeminencia, ¿no? con la eh, preexistencia de otras disciplinas, de las ciencias sociales y humanas, que se han ido ocupando del lenguaje, de los sujetos, de la historia, ¿no? de, las, de las experiencias de los sujetos y la, de la articulación de todo esto. Entonces, ante la pregunta de qué, qué tiene de novedoso y de específico la pregunta por la dimensión comunicacional de las prácticas, hemos desarrollado un campo de estudios de comunicación que intenta responder eso. Y, y si bien es cierto que la institucionalización de los saberes de la comunicación y de las carreras de comunicación han permitido de alguna manera ubicar esta, esta sospecha en un lugar de respuesta proactiva, que es lo que hacemos, ¿no? nuestras investigaciones, nuestras transferencias, las inscribimos en el campo de la comunicación, bien sabemos que esto llega como desfasado respecto de las sospechas que siguen ocurriendo. Y parte de lo que es interesante para mí en esta articulación es que el género y la sexualidad también son objetos, o, o, o sea, son... Blanco, ¿no? Digo, porque objeto, sino para, para confundir, el blanco foco también de sospechas respecto de la pertinencia de incorporarla al conjunto de miradas de la producción, ¿no? Bueno, y finalmente no sería la antropología, no sería más la sociología, quienes deberían ocuparse de estos temas, ¿por qué la comunicación? Si nosotros tenemos una agenda tan, por un lado, eh, tan específica, tan eh, en algún punto. Tan ajustada a nuestro propio campo, y eso es un poco nuestro corset, nuestra defensa, pero también nuestro límite si lo pensamos así. ¿no? Entonces, por un lado, eh, la, la, la matriz, eh, conmover la matriz epistemológica de nuestro propio campo de estudios tiene, pasa también por hacernos la pregunta de, acerca de cómo son, cuáles son las decisiones teóricas, pero también las decisiones políticas y epistemológicas y de método que recortan. Nuestra, eh, nuestro campo, nuestros objetos, ¿no? de manera de poder incluir o excluir ¿no? algunos objetos y algunas preguntas dentro de esa construcción. Entonces, ante esta dificultad tenemos esta coyuntura que se nos impone. Aparentemente el género y la sexualidad se imponen como temáticas transversales que, de las cuales la universidad no puede quedar fuera, de las cuales la carrera no puede quedar fuera. Pero entonces, aparece allí... De vuelta el recorte por la pertinencia recorte, o de vuelta el recorte por la legitimidad de la incorporación de estos temas a nuestras materias. Bueno, yo trabajo una materia más vinculada con cultura, no tengo otra que hacerme cargo de, este, de esta papa caliente, pero resulta que el que trabaja... Producción radiofónica, ¿por qué debería ocuparse? O, digamos, bueno, de alguna manera, si algún grupo haciendo un programa, un podcast, trae el tema de género, bueno, lo habilitamos, digamos, porque forma parte como de esa, eh, esa suerte de inercia epocal. Bueno, aquí la, la invitación es, es a que estas, estas no son las mejores eh, este, posiciones frente, frente a, la, a la articulación compleja entre comunicación y género y sexualidad. Eh, por un lado, porque además, y esto sé que por el programa que sigue respecto a esta jornada de capacitación, el problema no se detiene, aunque es importante sí ocuparse, no se detiene de la pregunta por, bueno, está bien, entendemos que no podemos eh, bajarnos de la formación social en la que habitamos, enseñamos, transferimos, ¿no? Eh, sí, pero de todos modos, cómo podríamos utilizar esta incorporación de una manera tranquilizadora. Y esto es parte de las acciones que se hacen: es incorporar tranquilizadoramente la diferencia de género y sexualidad como un tópico, como un tópico, como una última unidad, como ese lugar donde el programa se hace cargo de eh, la presión del estudiantado en relación con este tema. Incorpora alguna autora mujer, eventualmente alguien un, un pol preciado, que, bueno, que antes era Beatriz, entonces yo esto, esto me acomoda bien en mi programa, me genera ¿no? un, un efecto de incorporación, un efecto que no tiene nada que ver con la transversalización ¿no? de esta perspectiva, que es una perspectiva múltiple, heterogénea, que no es homogénea en su interior, que no, no nos viene a, a proponer un cambio de eh, decálogo, que no nos viene a proponer un cambio de eh, jerarquía de temas y de objetos. Eh, a mí, hoy, hoy estuvo bastante la, la palabra interrupción, a mí me gusta mucho esa palabra, porque la primera vez que eh, los estudios de comunicación se hicieron cargo de la palabra interrupción en relación con el feminismo fue de la mano de los estudios culturales ingleses, cuando en, eh, a, a mediados de los 70 Stuart Hall dice, bueno, el feminismo vino a interrumpir. ¿no? la interrupción feminista en los estudios culturales que ya tenía, digamos, una consolidación como, como mirada crítica de la cultura, que venía a su vez a revisar la matriz epistemológica de las eh, perspectivas más elitistas de la cultura y, eh, y, a, y, a, y a poner al intelectual en un lugar de, eh, de, de mancharse con, con, el, con el barro de la clase obrera, ¿no? Y resulta que el feminismo viene a traer otras cuestiones y viene a golpear justamente al nudo crítico de los estudios culturales, a decir, nosotros no golpeamos la puerta para entrar y tener un lugarcito, no estamos luchando por el cupo, lo que venimos es a cambiar el orden de las preguntas, no se trata solamente de leer a partir de ahora todo lo que hicieron esta, esta perspectiva a la luz de dónde quedan ubicadas las mujeres o las... Eh, identidades eh, subalternizadas, sino a modificar el modo en que yo construí la pregunta que me arrojó esos datos. Entonces, no es solamente ponerle la luz y el foco del género, porque esto, por otro lado, ya nos queda absolutamente vintage en relación con este momento. ¿sí? Si algo tenía eh, que hacer el momento de los ochentas con la ONGización del, del género fue decir, bueno, el prisma de género ilumina de otra manera, más amplia, pues lo, que, por, pues lo que viene a proponer una perspectiva crítica del feminismo y de la teoría queer es estallar ese, ese foco en el que fue producido. Pero no estallarlo para demonizarlo o para eh, el, eliminarlo en, 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 o para incluso... Eh, Ningunear su componente radical o su componente crítico o su, o su componente productivo, sino para tramarlo con una perspectiva que incluya esta dimensión de la pregunta por la construcción, como dijo Juan, de lo humano. No es solamente el conocimiento específico del campo comunicacional, sino que estamos todo el tiempo trabajando con prácticas sociales. Incluidas, por supuesto, las prácticas institucionales y mediáticas. Y por lo tanto, la pregunta es transversal en los modos en que pensamos todos y cada uno del de repertorio de objetos, los métodos que elegimos, eh, las, bueno, por supuesto, in, la, 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 la interrogación que permite construir un, 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 un campo analítico, un, un corpus material que permite de alguna manera también pensar cuál es el sentido, la función y también la utilidad, todas palabras entre comillas, que solemos eh, pensar como parte de lo que tenemos que responder en un proyecto de investigación. Yo siempre digo: eh, si pensamos el organismo más importante de ciencia y técnica de nuestro país, el CONICET, incluyó muy tardíamente eh, el campo de la comunicación dentro de sociología y demografía. En esa co convivencia, eh, que no hay connivencia, hay convivencia, es una, una convivencia muy eh, muy tensa, muy tensa, porque eh, de todos modos aparece allí la pregunta, ¿por qué este trabajo es más sociológico y esto es más comunicacional y esto, no? Y cuando además aparece tramada desde la perspectiva de la género y sexualidad, dice, y ¿y de esto quién se ocupa, no? Como si el fue un problema de disciplina, es decir, un problema de fronteras. Y de vuelta estamos en la encerrona de si nos corresponde o no nos corresponde, ¿no? Si es pertinente o no es pertinente, si es momento o no es momento. Entonces, en ese sentido, me parece que algo, retomando eh, algo que, que, que proponía Juan en su, en su, en su presentación, eh, que, eh, que no desnaturalizar eh, eh, le, las maneras en que funciona el conocimiento desde una perspectiva androcéntrica, eh, heterocentrada, eh, cis, patriarcal, es de, de todos modos eh, hacerle un juego, aunque sea por omisión, justamente por no tratar esto, hacerle un juego a eh, ciertos discursos de poder institucionales, mediáticos, que sí operan en la reproducción y naturalización de estas diferencias al, est al estabilizarlas en el binarismo, al, e al invisibilizar otras posiciones de sujeto, eh, reproduciendo y naturalizando formas más o menos evidentes de discriminación, de represión, de exclusión, de desigualdad. Por lo tanto, todas las preguntas, absolutamente todas las preguntas que nos podemos hacer sobre, eh, eh, digamos, sobre el, el metier de la comunicación, deberían estar tramadas con esta otra perspectiva. Y ya no solo en términos de incorporar una pregunta o incorporar un objetivo o incorporar un material que tenga que ver con las palabras que nos permitirían acomodar este, nuestro lugar para volver a finalmente confirmarlo, pero con esta suerte de peculiaridad, sino realmente conmover esos lugares. Y esto es un, esto es un, una, 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 un convite incómodo, es un convite que, que supone eh, mucho trabajo colectivo, mucha discusión, eh, porque parte de las resistencias que se produce, en, por ejemplo, en la modificación de los planes de estudio, tiene que ver con que eh, tenemos un trabajo precarizado, trabajamos en muchos lugares, venimos trabajando en un programa que salió precioso, hay que modificarlo nuevamente, con todo lo que nos ha costado eh, generar un, un sentido de cátedra, un material, una bibliografía, uno, unas rutinas, unas, unos modos de eh, dividir los espacios teóricos y los prácticos. ¿no? Efectivamente, hay que modificarlo. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Con qué recursos? Y estas son preguntas que tienen que ver con toda la legitimidad del mundo, porque son, forman parte de nuestras condiciones. Pero parte de la invitación es a revisar incluso las condiciones en las que producimos conocimiento en las instituciones académicas. Es decir, ¿qué lugar ocupamos en relación, no con una estructura burocrática, sino en relación con las preguntas que la época sí se está formulando? en términos de nuestros estudiantes y, nuestra, digamos, y nuestras estudiantes, en términos de lo que traen los medios, en términos de lo que trae la calle, en términos de lo que traen los movimientos eh, este, sociales, los colectivos de género y diversidad, es justamente en relación con, es el compromiso ético con esos sujetos eh, que... Eh, deberíamos asumir el gesto ético de revisar el modo en que venimos enseñando, revisar el modo en que eh, proponemos eh, investigar sobre comunicación. ¿no? Eh, y entonces quería dar como, como eh, también una respuesta o intentar respuestas a los modos de resistencia a la incorporación de una perspectiva transversal de, de, de género, sexualidad y derechos en el campo de la comunicación. Por un lado, entonces, eh, una de las respuestas es la universidad, las universidades, no, no está solo, solamente las universidades, ya se vienen ocupando un montón. El feminismo ya está ocupando un montón. Ya tenemos direcciones, programas. Eh, eh, digo, eh, el feminismo está, la diversidad está, está en el centro de estudiantes, pero también está en la gestión. ¿No? Las, digamos, la mayoría de nuestras universidades tienen protocolos frente a las situaciones de, 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 de abordaje integral de las violencias de género. Eh, ya tenemos incluso eh, reglamentos sobre el uso del lenguaje inclusivo en la, eh, en, en, en la retórica académica. Ah, y entonces ahí parece que alcanza. Parece que esa consagración institucional, bueno, ya, ya, ya fuera suficiente, ¿no? Ya, ya nos permitiera un margen de, de, de movimiento para volver a quedarnos en el propio lugar. Y creo que a esto justamente hay que responder de dos maneras. Por un lado, la institucionalización es necesaria muchas veces para que eh, ciertas rutinas puedan ser modificadas a partir de eh, los nuevos contornos que genera la institucionalidad. ¿sí? Eh, la, 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 el, el, digamos, los lugares de gestión o los, o, las, o los reglamentos o los procedimientos vinculados con, con esta discursividad del género y la sexualidad son necesarios, pero tienen la necesariedad y la importancia y la potencia que tienen las normativas que tienen eh, digamos que tienen lo normativo no eh, lo, lo eh, en nuestras sociedades no como dijo Juan tenemos todas estas leyes pero sabemos que efectivamente de todos modos las desigualdades se siguen reproduciendo y son eh, eh, y se producen bajo formas múltiples y no solo de una sola manera entonces digo por un lado la institucionalidad es necesaria más no es suficiente y esto y, 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 el, y el barómetro lo tiene lo tenemos en, en les estudiantes los estudiantes pueden eh, eh, demandar ESI en la universidad, cuando la ESI no nació para la universidad, y entonces ahí están las, ¿no? las universidades viendo qué hacen con esto, eh, pueden hacer uso de los protocolos, pero al mismo tiempo pueden estar diciendo, pero no aparecen los temas en nuestras materias. Pero yo tengo que salir a buscar esto en el seminario adaptativo de la otra facultad, porque en esta no está. Porque termino haciendo esta materia y al fin de esta materia no tuve una sola pregunta en relación con esto que me atraviesa. ¿no? Entonces, por un lado tenemos que esa incomodidad y esa insatisfacción por suerte están está en general en los estudiantes encarnada como, como parte de la oxigenación de nuestras instituciones no y están ahí demandando no en un sentido exclusivamente de queja porque esto también sería un lugar no siempre oposicional eh, sino en un lugar productivo de una demanda que va corriendo y va Impidiendo ¿no? que, que, que ciertas cuestiones, incluso conquistas y logros, se, eh, se acomoden como en un lugar ¿no? este, y, y, y tranquilicen, por, por decirlo de alguna manera. Eh, pero entonces, por otro lado, eh, por ejemplo, una de las preguntas es: ¿y, qué, y, y cómo podríamos.? ¿Cómo podríamos.? Eh, eh, conmover nuestros programas, nuestros, nuestros lugares y nuestras prácticas docentes. ¿no? ¿Qué sería darle lugar, por ejemplo, al eh, género y la diversidad sexual como una dimensión tra transversal y, y, y la dimensión de los cuerpos como una dimensión transversal a nuestras prácticas docentes? ¿no? ¿En qué momento? Entonces, ahí nos aparece muchas veces que eh, reconocer la diferencia alcanza, con reconocerla ya alcanza sí que, que ahí ya hemos dado un paso y efectivamente hemos dado un paso a veces un paso abismal respecto de lo que de, de, la, de las prácticas ciegas al género que muchas veces hemos reproducido de manera ni siquiera deliberada de manera eh, digamos de, de, de nuestro del hábitus docente que, que llevamos puesto. ¿no? Eh, pero efectivamente el reconocimiento de la diferencia no alcanza por eso las leyes deben ser encarnadas en prácticas reales y por eso los sujetos, incluso aquellos colectivos que han luchado por la consagración de esas leyes, saben que el reconocimiento formal no alcanza y que eso es propio de las democracias formales liberales. Es decir, reconozco que todos tenemos una diferencia crítica eh, y la enunciamos eventualmente y con eso de vuelta entendemos que alcanza. Ahora, encarnar... Eh, la, la, el, el, digamos, la modificación de, de pasar del de reconocimiento de una diferencia a, a, a ampliar el campo pedagógico como un campo de actuación y de ejercicio de derechos, es soltar el control de la práctica pedagógica en términos de, de, de qué manera eh, hemos entendido hasta ahora que el, la, el conocimiento es principalmente... Conocimiento experto, ¿no? del cual supuestamente somos eh, este, representantes, es la autoridad que genera los límites de, ese, de, esa, de esa articulación estudiantes, docentes ¿no? eh, e incluso autoridades. ¿no? Entonces, eh, de vuelta, revisar la, la, la la, los saberes que nos han construido, eh, supone no poner en riesgo a nuestra autoridad, sino correrla, desplazarla, moverla, actualizarla, vivificarla, eh, potenciarla. ¿no? Eh, y una de las cosas que, que también aparecen cuando eh, se, se, se nos pregunta, eh, bueno, pero, pero ¿en dónde? ¿En qué, en, qué, digo, ¿En qué problemáticas podría aparecer? Supongamos, yo enseñé 20 años teorías de la comunicación. ¿Sí? Bueno, las escuelas, las escuelas de Fran, ¿por qué sé yo, no 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 trabajaban <laughs> de género y sexualidad, más que bueno, Marc Marcuse, este puedo decir, qué sé yo, algo de, de digo de, de de cómo aparecía, eh, el, ciertas relecturas, de, de, de inconsciente, de lo latente, bueno, podría decirlo, ¿no? no, es muy costoso, es como muy forzado, ¿no? Podríamos decir, bueno, esa lectura a mí no me, no me podría aportar con qué decir respecto de esto, ¿no? Eh, en cambio, bueno, en estudios culturales sí puedo incorporar perfectamente el feminismo, porque bueno, ya sabemos que, que, que hubo autoras feministas que, por otro lado, nunca están en los programas, pero digamos, las puedo mencionar en alguna clase. Eh, pero entonces. De vuelta, la responsabilidad de transversalizar el género sexual depende del contenido. Si nos, entonces hay contenidos que efectivamente son expulsivos del género y de la sexualidad. Efectivamente hay contenidos que no van, a, no van a estar reclamando necesariamente la cuota de género. Pero es que precisamente lo que tenemos que revisar es el, la mirada que construyó, que recortó esos objetos y que construyó una mirada, en todo caso, con, con, eh, con una lectura, o sea, con una perspectiva inferencial, en todo caso, no evidente, inferencial, pero sobre el género y la sexualidad. Es decir, no hay corpus de conocimiento teórico que no haya, que no se pueda revisar en términos del género y la sexualidad, porque precisamente abrevan en algunas perspectivas que han sido... Este, obturadoras de, esta, de estas diferencias, invisibilizadoras de estas diferencias y que por lo tanto tienen genealogías teóricas, genealogías metodológicas y epistemológicas, que si las rastreo puedo, puedo entender por qué no estuvieron presentes o si sí estuvieron presentes. Pero lo que puedo hacer es actualizar la mirada sobre estos corpus. Lo que sí pudo hacer es proponer una lectura a contrapelo de estas de estas maneras de entender los modos de enseñar las corrientes de pensamiento. Y esto lo digo en relación con las materias teóricas, pero las materias metodológicas también podrían de ser lo mismo. Bueno, ¿qué sé yo? La entrevista, la entrevista como técnica este, etnográfica, puedo decir cuál es su genealogía eh, de la antropología cultural y demás, pero ¿cómo voy a, qué, ¿qué puedo trabajar sobre eso? El feminismo dijo mucho sobre la entrevista. El feminismo viene diciendo mucho, la epistemología queer también. ¿Qué significa convocar al otro a partir del lenguaje? ¿Qué significa esa escena donde el otro es interpelado desde un, desde un lugar? ¿Cómo se construye ese, ese lugar? ¿Cómo se recorta ese lugar? ¿Cómo ese, ese recorte habla del modo en que se posiciona quien pregunta? Digo. Y digo ejemplos y ejemplos y ejemplos de, de cosas que pueden ser revisadas como más finamente. Por supuesto, sé que en la intención del, del, del programa de género y diversidad está en, en, ¿no? en proponer otras reuniones de donde esto pueda ser como más una clínica. Porque yo creo que aquí eh, todos nos tenemos que eh, reconocer como aprendices de la transversalización del género. Porque si, si nos ponemos en el lugar de que ya llegamos, ya entendimos, ya sabemos cómo es. Bueno, se genera un hiato, una distancia que, que, por otro lado, es totalmente artificial, porque estamos en el proceso, estamos tratando de transversalizar y esta, este intento está todo el tiempo de vuelta, interpelándonos respecto desde dónde lo hacemos, por qué lo hacemos, cómo, y todo el tiempo esta, estas preguntas eh, este, se, se inscriben en un contexto que se está moviendo, ¿no? en un contexto cambiante. Por lo tanto, digo, desde un lugar más de clínica, como clínica de casos, diría yo, ¿no? como esta, esta suerte de, de, de poner la propia experiencia docente en una conversación colectiva para poder entre todos revisar. ¿no? Yo creo que esto hay que entenderlo como una empresa colectiva, hay que entenderlo como parte de un trabajo que necesita de las miradas múltiples de todos. Porque está el experto, está la mirada experta, está la mirada docente, está, está todo eso que somos, porque todas esas identidades están superpuestas en nuestro, en nuestro hacer y en nuestro saber. ¿no? Ahora bien, un ejemplo que a mí me gusta dar eh, y que tiene que ver con de qué podríamos ocuparnos ¿no? eh, en relación con estos cruces es efectivamente eh, lo que yo llamo la, las discursividades odiantes. Así como tenemos una discursividad social del género y la sexualidad anclada en el paradigma de los derechos humanos, que es la que traccionan los estudiantes en general cuando piden más y cuando piden freno a las violencias, cuando salen a marchar por las calles contra los femicidios, y, eh, bueno, y, y nada, en los paros de mujeres y, y, en, y en todas las instancias donde se articula el movimiento de mujeres, el feminismo, el movimiento de la diversidad y los sujetos que no están inscritos en, en, eh, orgánicamente en, en un movimiento, pero que forman parte de esta tracción, esto, ¿no? esto de traccionar demandas en clave de derechos, eh, tenemos al mismo tiempo el backlash a, lo, a los feminismos y a estas perspectivas de la diversidad sexual. Es decir, convivimos también en, un, en una coyuntura donde el discurso odiante está en las redes, está en los medios están está en, en en muchas veces en las prácticas, eh, digamos, eh, encarnadas en prácticas, eh, y por qué no también en modos de negar o invisibilizar el género y la sexualidad en nuestras prácticas docentes. ¿no? En algún punto también eh, este, el, el rechazo. A, esta, eh, a estas conquistas de derechos y, a esta, y a esta este intento de eh, llevar siempre más allá la pregunta de qué hacemos con los derechos una vez que los tenemos no cómo se ejercen quiénes ejercen cómo y cuándo eh, la discursividad odiante es algo que atraviesa además la experiencia de nuestros estudiantes porque nuestros estudiantes y nuestras estudiantes son productores de sentido en las redes son enormes e intensos consumidores de, eh, de contenidos transmediales eh, y están eh, en algún punto tramando sus subjetividades en esos espacios también. Entonces, a mí me parece que ahí aparece algo muy interesante, porque eh, es mucho más fácil pensar que el análisis crítico de las retóricas mediáticas o, de la, o del comentarismo virtual eh, pasa por indicar los ejemplos extremos. ¿No? Y esto es una manera también de resolver como, cómodamente el asunto. Y es, bueno, el bebé de cartapesta gigante en las marchas anti-legalización del aborto, bueno, ahí tenemos un backlash al feminismo muy claro. ¿no? En, el, eh, eh, este, en Twitter, digamos, la, 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 el hilo del de, de, de este periodista homofóbico eh, nos, nos, nos sirve como ejemplo. Eh, eh, el rap absolutamente misógino nos permite señalar cómo la industria cultural reproduce estos estereotipos. Sí, pero al mismo tiempo, digamos, este discurso no, no solo está en los trolls, no solo está digo, en, en el comentarismo cotidiano de muchas personas, eh, sino que también está usando los, los, el recurso del humor, usando el recurso de, eh, de los, del discurso de, de derechos, está por otro lado eh, haciendo eh, ingeniosas reapropiaciones de la industria cultural, de, las de los referentes, está encarnado en influencers que nuestros estudiantes aman, digo, que son eh, eh, figuras eh, importantes para la vida de, no de nuestros estudiantes. Entonces, digo, eh, ¿Cómo trabajar eso? ¿Cómo trabajar, es decir, una dimensión de nuestra contemporaneidad y un material cultural absolutamente ubicuo a, a nuestras vidas como consumidores culturales y como productores de sentidos en los medios y, y o en las redes? ¿Cómo trabajar esto en relación con qué de nuestras materias podrían abordar esta situación? Entonces, no es el género y la sexualidad como un contenido, ¿sí? Eh, como si fuese un cortinero recortado eh, eh, este, en una agenda exclusivamente, sino un, una condición eh, de posibilidad de nuestra, de, de nuestra constitución como, como sujetos de este país y como ciudadanos de este país o ciudadanas de este país, pero también como docentes, investigadores, investigadoras, ¿cómo hacer de esa condición un problema, pregunta sobre género y sexualidad? ¿No? Entonces, Y esto lo podemos multiplicar a todo lo que traen de vuelta los estudiantes si permitimos que eso que traen habite el aula, si permitimos que eso se convierta también, por qué no, en una pregunta de investigación, en un proyecto de transferencia, en una práctica docente que se salga del guión preestablecido, pero que pueda alojar, ¿no? Eh, parte de lo que en, en determinadas instituciones se lee como una queja de los estudiantes es un reclamo por el uso de la voz. Y en el uso de la voz tenemos que poder admitir que allí, cuando el otro usa la voz, la usa en las condiciones que se genera para sí mismo, para sí misma. Y, y esto es posible en la medida en que, digamos, haya espacios permeables para que esa multiplicidad, ¿no? esa, esa, eh, sí, esa um, complejidad de lo múltiple aparezca. Entonces aparecen en los cuerpos, aparecen las prácticas, aparece en el uso de la, de la primera persona, aparece en la demanda de contenidos, aparece en eh, los, la, la problemática eh, generacional, aparece en la problemática institucional, y ya no es entonces el género y la sexualidad, un, eh, de vuelta un contenido de un programa de gestión o una materia o un, este, una unidad, sino una condición, una condición a la cual le damos visibilidad, ¿sí? le damos existencia, le damos entidad, le damos legitimidad, que es transversal a todas nuestras prácticas. Me parece que, eh, que, que, que solo es eh, eh, como en este ejercicio de pensarnos en voz alta y con, eh, diría yo, con, con la humildad también de no saber bien cómo se hace, ¿no? no es que, porque digo, no es que, bueno, y díganos, pásenos el manual de cómo se hace esto, ¿no? No, no, no hay ta, ta, tanta claridad en la medida en que eh, en que nos permitamos evitar la incerteza ¿no? y, y, el, y el vacío de, 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 de no saber bien por dónde. Pero yo creo que ese no saber bien por dónde está buenísimo en la medida en que estemos abiertos, abiertas a lo anterior, que es a pensar eh, la, la matriz epistemológica que sostiene nuestro campo y nuestro hacer, y nuestra manera de investigar, y nuestra manera de pensar un proyecto de, de transferencia, que a mí me parece que son todas instancias en las cuales solemos estar involucradas involucramos a los estudiantes, pero tal vez la, lo venimos haciendo desde un lugar conocido donde esto solo ha estado presente si nos hemos sentido interpelados, por ejemplo, eh, en términos biográficos eh, o personales. ¿Cómo hacer entonces de la práctica docente, de la práctica investigativa, de la práctica de transferencia, no solo una práctica intelectual, sino una práctica política? Que, Digamos que, 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 digamos que permitiría, bueno, habilitar esta, estos otros lugares. Me parece que estos espacios son los modos. Eh, no, no quiero hablar más porque quiero que podamos dialogar un poquito, pero digo, es a partir del diálogo, es a partir de, eh, de alguna manera, eh, permitirnos eh, la interpelación, ser sujetos de interpelación y ser foco de interpelación. Eh, y creo que la comunicación además tiene todo el potencial para ser el espacio de inscripción de, estas, de, de, de estos diálogos, precisamente porque tenemos la marca, la marca, digo, de origen de, de, de haber recibido la sospecha. ¿No? Es como un campo sospechado. Yo siempre digo que la comunicación es un campo sospechado. No solo porque, en la, eh, digo, yo siempre hago este chiste con los estudiantes, porque ca, ca, cuando se, te, se reciben y le tienen que contar al tío que lo ven cada dos años de qué se recibieron y dicen de qué se recibieron, y dicen, y eso, que, que, ¿cómo es? O sea, ¿cómo se come eso? Que, que, ¿Cómo es? ¿Qué vas a ¿A periodista? a esto, a lo otro, a consultor, a no, esta necesidad de poder ubicarnos en un lugar, porque justamente tenemos esta, esta condición transdisciplinaria, pero también aquello que es motivo de sospecha es nuestra potencia, es absolutamente al revés, es nuestra potencia, y creo que esa potencialidad y esa productividad y esa porosidad es eh, muy similar a la que tiene... Eh, la perspectiva del feminismo, de la, de la teoría queer, cuando llega a los espacios de saber y, y viene a, a generar una interpelación que es como un pinchazo, ¿no? Es un pinchazo porque es una invitación al mismo tiempo sino incomodidad. Y hay que poder como lidiar con ambas cosas, con la potencia y con el lugar eh, de, en el que nos deja esa invitación potente, ¿no? Que tal vez es revisar la propia potencia. ¿no? Eh, para, bueno, para reencauzarla Para articularla de otra manera Para crear otra cosa Por eso creo que es eh, Que es un campo de inscripción eh, muy, muy productivo eh, eh, El de la comunicación eh, Para revisar las agendas de, de nuestros temas de investigación Para conmover También el modo en que pensamos Los recorridos por una carrera ¿No? Eh, bueno, eso, como, como, como dejarles esta, esta, esta idea de, de, de todo lo potente y todo lo, 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 lo creativo y lo, 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 lo abierto que tiene el campo de la comunicación para, para darle lugar a esto, eh, incluso diría yo, más que algunas... Eh, disciplinas que, que están muchas veces eh, como muy rigidizadas por su propia tradición prestigiosa eh, detrás, ¿no? Que, que a veces eso también genera un, un, un peso difícil de, de conmover, ¿no? Bueno, tal vez bueno. mejor ahora abrir la palabra, ¿no? Eh... Sí, bueno, ¿puedo decir algo? Como para romper el hielo. Eh, bueno, realmente me he sentido muy interpelada y, y qué lindo escuchar como esta, esta mirada desde la comunicación, ¿no? Que muchas veces esto que vos decís, eh, Silvia, esta cuestión de, de este lugar, este lugar dislocado de, nuestra, de nuestro hacer, ¿no? De no poder eh, adscribir a un solo campo disciplinar, sino pensar desde una mirada transdisciplinaria. Por nuestra propia formación, y que como vos decís, es una marca, es una marca que a veces implica ir a comisiones a discutir, eh, no siempre en la misma eh, posición de poder que dan los campos disciplinares, ¿no? Esto es un poco lo que vos decías. Eh, claramente es un campo disciplinar que, que tiene que estar todo el tiempo este como marcando cuál es su, su contorno o, o diciendo, bueno, ¿No? no tenemos un contorno y, y desde ahí está la fuerza, que eso me parece súper interesante lo que decís de pensar el feminismo, o sea, esta, esta, esta mirada como una mirada epistemológica, ¿no? Eso creo que es una invitación a, en esto que vos decías, de, 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 de poner el acento en la transversalidad, eh, que no sería, o sea, porque siempre uno está pensando, eh, desde, obviamente, creo que es una cuestión de nuestro tiempo histórico y que claramente hace 10 años atrás... Eh, Probablemente no, o sea, no teníamos este tipo de discusiones y celebro, celebro que estamos en este momento este, pensándonos, repensándonos, deconstruyendo eh, un montón de, de, de cuestiones que nos atraviesan y, y, y que hacen a nuestra formación y como docentes también es bastante difícil. O sea, nosotros tenemos programas eh, ¿no? que ya tienen sus años y claramente esta invitación que vos nos hiciste a pensar el programa. Bueno, ¿cuántas autoras mujeres tenemos? Por decir una cosa que. Eh, y cuando se piensa en cómo cambiamos ese programa, bueno, agreguemos una unidad de género, ¿no? Agreguemos algo que hable sobre. Entonces, ¿cómo eh, nos pensamos, eh, particularmente desde esto que vos decís, esta invitación a pensar también la lengua, el lenguaje y las formas de vinculación, ¿no? En esta transversalidad, que es más allá de agregar. Yo, tenemos que agregar. A ver, como esto de pensar en, en todas estas dimensiones, creo que hay que reivindicar re, y reconocer el trabajo de las mujeres que no están plasmadas en nuestros programas, que estoy segura, digamos, por lo menos en mi trayectoria en esta carrera, porque salí de, este, de, de esta facultad, este, veíamos muy pocas mujeres. O sea, si uno se pone a pensar en las mujeres que leyó en la carrera. Este, son muy pocas. Y, y ahora uno toma noción de eso, ¿no? O sea, antes era como, me acuerdo patente que, que veíamos a Butler en socio y era como, wow, una mujer, ¿no? Diciendo esto. Eh, pero no, no recuerdo mucho más, lamentablemente, ¿no? Como en mi paso por la carrera. Y salvo algunos docentes que hacen su propio material, ¿no? Obviamente pero no es ese lugar de, de la lectura, este, porque obviamente tiene que ver con, con el lugar que hemos tenido históricamente dentro de la ciencia y me parece que es fundamental reivindicar eso, pero esta cuestión de verlo desde, desde un lugar epistemológico y no solamente por agregar bibliografía. Creo que, que ese es eh, como el, el mayor desafío que tenemos. Muy bueno pensar la práctica política en nuestras tramas curriculares. Sí, sí, Ana, siempre ahí muy. Sí, yo pienso lo mismo: esto, pensar la trama y pensar en nuestras formas de vinculación, ¿no? En, en esta cuestión de la ciencia, del de, de hacer científico y del hacer docente, ¿no? Porque creo que es un campo de batalla amplio el que tenemos para transformar, ¿no? Porque como vos decías, que me pareció muy claro este todo el planteo, eh, realmente hay, hay resistencias y son muchas, más allá de cómo decimos, bueno, en el campo de las ciencias sociales y humanas, pero nosotros eh, no podemos negar el, el escenario, así como vemos este escenario eh, que celebramos, hay un escenario muy nefasto y muy este, retrógrado eh, que nos está interpelando también y que está interpelando a nuestros estudiantes fuertemente. Eh, y eso también forma parte de de nuestro hacer, me parece, reconocer este, qué es lo que está pasando con, con nuestro estudiantado, con nuestros jóvenes y con nuestro hacer docente. Eh, pero me parecía que, que estaba bueno, yo quiero rescatar mucho esta, estas, estas tres ideas que me parecen centrales, eh, ¿no? de pensar la transversalidad, la epistemología y, y bueno, la potencia de, de, de pensarnos en nuestros haceres, en, en relación al lenguaje, ¿no? Esto que vos decías, el cuerpo en el aula, qué difícil que es pensarlo, ¿no? Ni hablemos en, en tiempo de virtualidad, porque eso, la virtualidad, ha socavado absolutamente esto que vos decís. No sé, vos, eh, porque por ahí no hiciste eh, hincapié en esto, pero me parece que estaba bueno que te quería consultar a vos. Este, ¿cómo pensamos esto? ¿O cómo lo estás pensando? Yo sé que es más una invitación a que nosotros... ¿Cómo vos estás pensando estas cuestiones en la virtualidad? En donde uno da clase y tenemos, bueno, de hecho ahora está pasando, <laughs> somos docentes pero todos tenemos apagada la cámara, eh, lo que no nos gusta que nos hagan pero hacemos. Eh, entonces, ¿qué, ¿cómo vos ves esta cuestión? ¿no? Porque ¿qué es esto de correr el cuerpo en la virtualidad? No? Que Con respecto a esto de, del género, el cuerpo y la invitación a repensarnos. Sí, antes de que, gracias, eh, Ile, un montón de, de cosas. Eh, ahora leo, si quieren, en voz alta algunos comentarios del, del chat, pero le paso la palabra a Ulises, que creo que fue el que levantó la mano inmediatamente después que Ile. Hola, ¿se escucha? Sí, se Estamos lejos. Hola, ¿cómo a todos? Quiero decir que estoy agradecido de... De, 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 por, por participar y porque se haya propuesto este, este encuentro. Eh, eh, agradecido por, a la facultad, a, a, a las personas que gestionan la facultad, a los destacados profesores que están, este, de, de cierta forma, no me gusta, alumbrándonos eh, eh, en estas cuestiones que nos preocupan mucho. Y. Eh, me surge si quizás por un recorrido histórico por militancia por formación por eh, eh, diversos factores que intervienen en la formación de la personalidad de uno como persona en general y como profesor no me gusta decir docente no me gusta ni la palabra alumno ni la palabra docente eh, una inquietud que más referida al entrecruzamiento epistemológico Sí, me gusta esa. De la cuestión de género y, y la clase, ¿sí? Eh, porque me parece que si aislamos la, la discusión sobre la problemática de clase, es como la, que la... la la extirpamos de una cuestión fundamental, es una sensación que yo tengo, y repito, puede ser por una cuestión de formación, caer siempre en mirada de clase, ¿no? Y eh, quisiera saber cómo, qué características adquiere ese, entrecruza, ese entrecruzarse, ¿no? Es muy simple, ¿no? nada más que eso, esa pregunta que quisiera conocer alguna apreciación al respecto. Gracias, Ulises. Dejo solo para ponerlo en, en voz alta, eh, dice Ana. Eh, muy bueno pensar la práctica política en nuestras tramas curriculares en clave de derechos, donde lo transversal enriquece nuestro campo y repensar lo epistemológico. Eh, bueno, gracias Silvia, me encantaron tus preguntas, pero tengo que irme, las seguimos en los próximos encuentros, Eduardo. Eh, Janina dice, otra de las ideas que rescato es la de cambiar el lugar desde donde se hacen las preguntas, pero también la materialidad de esas preguntas. Y, y un poco les devuelvo la, la palabra a Juan y a Silvia para esta cuestión que preguntaba Aile, de, de, vinculado a la virtualidad y a la cuestión del cruce entre género y clase que, que, que traía Ulises, ¿no? Bueno, y cualquier otra cosa que quieran seguir agregando. Si sí, yo quisiera, en todo caso, porque Juan seguro va a tener algo, algo muy lúcido para decir respecto de clase y género, pero quisiera eh, retomar como, como tratar de hilvanar la, las, las inquietudes de, de Ileana y la de Ulises eh, por lo siguiente. Eh, claro, el, 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 digamos, el compromiso político de la transversalización no tiene que ver exclusivamente con enmendar un vacío. Histórico, ¿no? Bueno, no hubo mujeres en los programas, no hubo temas de género incorporados, eh, esta carrera, digo, esta, cualquier otra, ¿no? Este ¿no? No ha tenido esta perspectiva. Eh, bueno, y ahora vamos a enmendar eso, ¿no? Eh, una suerte de, 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 como de política reparatoria, ¿no? Entonces vamos a enmendar ese vacío, eh, completando ese casillero que estuvo sin nada. Entonces agregó la autora mujer, eh, incorporo el, te el tema de género eh, como una unidad o como esto, como no, como haciendo lo que puedo, no surciéndolo un poquito eh, para, para acomodar ese vacío que hoy me hace mucho ruido, me hace ruido, me genera interpelación, eh, este me resulta como como incómodo seguir sosteniéndolo. Sin embargo, esto no es la eh, digo, insisto el reto eh, político y epistemológico y ético de la transversalización, eh, porque de vuelta es de, tiene el mismo sentido de lo que dijimos con eh, la reposición de aquellos que estaban visibilizados. Ahora, al nombro la diferencia, entonces al nombrarla parece que ya le, inclu le estuviera incluyendo este, en, 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 la, digamos, en el total, en la plenitud de, su, de sus derechos. ¿no? Eh, y, y no, justamente... Digamos, la, la pregunta por la, o sea, la conmoción de, de las bases epistemológicas de, de los modos en que fue pensado esa, ese, fue construido ese vacío, es la operación que, 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 que supone transversalizar. Es decir, revisar el, el cómo, por qué y de qué modos fue posible esa invisibilización. Porque efectivamente ahí hubo decisiones de orden epistemológica, de orden metodológica, de orden teórico, también de construcción de un campo, también de construcción de un repertorio de objetos, de materialidades posibles. Entonces, digo, esa es la interpelación. Entonces, la transversalización tiene que ver, entre otras cosas, con, con revisar es genealógicamente, en, de mucha, en muchos casos, esas maneras en que fue construido esos lugares de vacío y que, y que además fue naturalizado ese vacío o esa falta. Pero justamente como la transversalización no es una política de la añadidura, no es que yo tengo que añadir ¿no? lo que faltó, sino de vuelta revisar las condiciones de posibilidad de esa ausencia y las condiciones de posibilidad de... Hacer, hacer algo con esa ausencia que no sea solamente tapar el agujero. ¿sí? Eh, de, de ahí entonces aparece, me parece que es interesante eh, reponer algo de cómo es entendida la relación de género con, otras, con otros diacríticos identitarios o con otras diferencias eh, eh, culturales, que tiene que ver con que no es por un argumento respecto de la necesariedad. Del género hoy y antes no. Ahora se vuelve imperioso incorporarlo y antes no lo era, porque, bueno, por lo que fuere. O la necesidad o la peculiaridad de la, de la diferencia. ¿no? Entonces, bueno, aparece que frente a los temas, cualquier tema que yo tenía, por ejemplo, la, la omnipresencia de la clase para pensar las prácticas culturales. ¿sí? Entonces, aparece oh, tenemos toda la discusión sobre sectores populares, cultura popular, que atraviesa todas nuestra, nuestras carreras. Bueno, ahí aparecía la clase como eh, inexorable, era como una dimensión inexorable en nuestros análisis, ¿no? porque si íbamos a trabajar sobre cultura popular, ¿cómo no íbamos a trabajar la, la, el cruce con clase? Entonces, ahí aparece como, como entonces el género que vendría a disputar la, la, el lugar que ha tenido la clase en relación con la definición de las prácticas sociales, viene a, eh, a, 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 a digamos, articularse de qué manera. ¿No? Entonces, de vuelta, desde ese lugar el camino es muy cortito, porque lo que, lo que, lo que va a pasar es que no se trata de que, la clase, eh, perdón, de que el género y la sexualidad vendrían a desplazar la preeminencia de la clase, ¿no? que ha tenido tanta impronta en los estudios materialistas, neomarxistas en, nuestro, en nuestras carreras, eh, sino cuál es la articulación siempre histórica, siempre contingente, siempre variable, siempre contextualmente articulada entre el género, digamos, la, 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 el género, la orientación sexual, la clase, la edad, el territorio, no sé, la, la, eh, la nacionalidad, eh, la inscripción religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el modo en que las diferencias, todas incluidas la de género y sexualidad, eh, se articulan entre sí en contextos particulares y de manera situada. Entonces, ahí no hay de vuelta una, ni una cadena de, eh, digamos, de, de reemplazo. Se trata de, de correr la clase, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Bajarle la intensidad, digamos, a el componente de clase para subirle la intensidad al componente de género y de sexualidad, porque de vuelta es es tomar el, justamente lo que decía eh, eh, Juan, que es ahí encapsulamos el género y la sexualidad en una suerte de, de universo uniforme, fijo, este, autocontenido, esencialista, ontológico de la identidad, cuando en realidad el género no es nada que pueda nombrarse, sino en relación con. Pero la clase también, la clase también. Si la clase es, la clase social es una relación y no un contenido bueno el género igual si lo pensamos desde ese lugar igual por lo tanto la articulación o sea esta mirada que hoy se denomina interseccional porque en realidad es bastante más vieja que la nominación de los 90, de la interseccionalidad porque viene más de la noción de articulación de, de Hall y, 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 me, y emparenta más con, con no sé con Laclau, digamos eh, lo que importa es la articulación. Entonces, lo, lo cierto es que si yo cada vez que pensaba la clase la pensaba en relación, por ejemplo, con eh, la etnia o el territorio, pero nunca con, la, con, la, con el género, con la, con la sexualidad, ahí la pregunta es de vuelta epistemológica de cómo fue construido ese recorte, por el cual algunas diferencias culturales no tenían ni siquiera mención como si pudiéramos pensar alguna práctica social donde el género y la sexualidad no estuvieran presentes, incluso en su omisión discursiva en el corpus del saber científico. Entonces, justamente la perspectiva en la, en la, que, en la que abreva esta idea de la transversalización es pensar la transversalización en términos de la articulación del género y la sexualidad con otras diferencias pensadas, estas diferencias de vuelta como... Eh, contingentes en el sentido, históricas contingentes, en el sentido que están articuladas en condiciones de posibilidad, a otras diferencias culturales. ¿no? Eh, y eso es interesante porque ahí de vuelta, lo, como dijimos al comienzo, el género y la sexualidad no son contenidos, no son contenidos, son modos de entender la relación de estos diacríticos en prácticas situadas porque y ahora Ileana, mi, mi no tengo ninguna idea de cómo cómo, cómo pensar la, la... La virtualidad haciendo jaque a la, a, la, a la puesta del cuerpo, pero sí podría decir que efectivamente no deja de haber cuerpo porque hay una pantalla, incluso un cuadradito negro, digamos, ¿no? Eh, digamos, lo, lo, la, la pregunta de vuelta es: no es que el cuerpo desaparezca, el cuerpo no está, digamos, digamos eh, la, las condiciones de posibilidad de emergencia, de visibilidad y de. De, de, de actuación performática los cuerpos cambia es otra y cómo habitamos eso ahí podemos pensar ahí podemos ahí podemos asumir esto que es, yo te entiendo un montón yo he dado clases con eh, 40 estudiantes y dos camaritas prendidas y grabando esto y cuando no ni siquiera está la camarita prendida cuando grabas apareces sola como en un monólogo y hubo del otro lado 25 o 30 personas sin embargo lo cierto es que estas condiciones de vuelta nos, no eh, eh, son una pregunta a, 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 digamos, a, al margen de acción de los cuerpos también, sí, porque si no solamente lo leemos como algo que los, que los estudiantes nos hacen a nosotros que es apagar la cámara, <laughs> entonces nos ponemos también como, el, como, el, como la referencia, ¿no? La referencia que nos apagan la cámara de nosotros. Este, y, y... No, no, no lo pienso en términos no, 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 de... no, no lo, lo parodio, en para términos políticos, digamos, en que, que, cómo lo pensamos, digamos, a esta, esta transformación, ¿no? Cómo pensamos eh, este, este nuevo contexto que estamos viviendo, ¿no? No en términos personales o en términos ni siquiera pedagógicos, sino también en términos de las formas de relación, ¿no? Esto me parece que es un disloque y que que es importante que lo problematicemos, digamos, o, lo, o no lo naturalicemos, sino que nos preguntemos sobre eso, pero no en términos supuesto. personales. Claro, ahí para mí, ponerlo en contexto sería pensar que la virtualidad y los cuerpos en la virtualidad, eh, en este contexto, tienen que ver con las políticas de cuidado que, eh, que hace que esos cuerpos estén o no implicados en ciertas tareas o no estén, que estén, por lo tanto, disponibles o no para. Eh, para una clase, para aparecer en un contexto doméstico donde eh, o de trabajo, donde eh, la, la, tal vez la, 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 la lucha por el propio espacio, por el cuarto propio o por el ratito en el trabajo tiene que ver con, las, con los modos en que ese cuerpo puede o no ejercer allí algún, a, algún margen de acción, ¿no? Eh, digo, y todo esto es tramado desde el género y la sexualidad. Porque estamos hablando de, de, justamente de, de, de diferencias que, que, que operan como, como principios ordenadores de lo social. ¿no? También en nuestras categorías operan eh, también de ese modo, ¿no? en, en la distribución, por ejemplo, de tareas o en la jerarquización de algunas prácticas y no de otras, etc. Pero bueno, quiero dejarlo a Juan, que seguro tiene cosas muy piolas para contar. Eh, gracias, Silvi. La verdad que no me canso de escucharte. Han pasado cuánto? Más de 20 años que nos conocemos y nos escuchamos, y tenés esa hermosa capacidad de hacer accesible lo complejo. Y eso es súper importante, sobre todo en, en estos trotes. Eh, pensaba un poco en todo esto que decías y quería recuperar algo de lo que traías hace bastante antes para, para retomar eh, tanto eh, lo que preguntaba Ulises como lo que preguntaba Ileana también y, y juntarlo un poco. Eh, hace un rato hablabas incluso de, eh, la capaci de, de la capacidad odiante y de las prácticas odiantes en torno a... Eh, los géneros, las sexualidades, las maneras en las que vivimos los cuerpos, las identidades, las expresiones que acompañan todas nuestras prácticas de subjetivación dentro del aula y también fuera de ella y cómo nos hacemos eco en la construcción de nuestras preguntas, de nuestros objetos de estudio, de las dinámicas pedagógicas y áulicas en sí misma ¿no? y la forma entonces en la que eh, sobre todo sostenemos la práctica pedagógica en relación a la pregunta, en relación al interrogante y con la humildad pedagógica que eso significa, que significa enseñar eh, mientras otra persona aprende o mientras un grupo de personas aprenden, pero justamente volverlo una instancia colectiva de colaboración, volverlo una instancia colectiva en la que recuperamos la dimensión eh, desinferiorizante de aquellos otros que están allí en otro tránsito de la vida, en otro tránsito institucional, en el que están en posición de estudiantes, mientras uno está en posición de docente, pero que no implica eh, una absoluta ignorancia, una absoluta apatía o desconocimiento, sino que implica también... Eh, la posibilidad más cooperativa de una producción conjunta de conocimiento y donde la transmisión de saberes se vuelve justamente no una mera bajada de línea, sino una puesta en reflexión, una puesta en debate, una puesta en discusión. Compartida y sostenida sobre las tensiones sociales y culturales que significan en el aula esos encuentros entre las prácticas de aprendizaje y, 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 y de enseñanza, ¿verdad? Y en ese sentido. Cuando eh, pensamos la dimensión del odiante, que es súper colaborativa para eh, analizar justamente la práctica áulica en relación a la protección, al, al, al trabajo de protección integral de derechos, que significa eh, poder dimensionar desde los estudios críticos de género nuevas preguntas y nuevas. Eh, posiciones y formas de conocimiento, eh, eh, digamos, en relación a lo más tradicionalmente ya arcaizado al respecto, eh, implica justamente revisar la forma en la que muchas veces eh, la práctica misma, desde la posición de autoridad, nos lleva... Casi a veces en automático a una zona relativamente punitivista, ¿no? que esto en las discusiones dentro del campo feminista, pero también dentro del campo de las diversidades sexogenéricas, es súper relevante y que, no estaría bueno que lo replicáramos a instancias de lo pedagógico, ¿no? Porque justamente cercenar discusiones, eh, obliterar la palabra y la circulación de eh, esa dimensión de sentido que se va compartiendo y que se puede justamente hacer más colaborativa y más compartida o una atribución mucho más despiadada de quién puede, cómo, en qué momento y bajo qué circunstancias, eh, nos obliga también a pensar eh, las vías de resolución de conflicto y las formas de abordaje de ciertas temáticas para salirnos de ese campo punitivista, en el que muchas veces la propia camiseta de tener eh, puestas estas batallas culturales en el cuerpo nos lleva a defender con uñas dientes y, y con toda la furia de la palabra, ¿no? A veces en un juego también descalificante de eh, personas que por ahí pueden ser invitadas desde otro lugar a la reflexión y a salirse de ciertos lugares que consideramos erróneos por diferentes motivos y distintas circunstancias. Y esto no es nada menor en relación, por un lado, a lo que preguntaba Ulises sobre el entrecruzamiento entre la clase y el género, que para ello... Eh, un recorte tal vez más concreto de los estudios críticos de género que han consistido, en los estudios queer o queer. Eh, que eso también sea un poco reterritorializado en, en nuestra lengua castellana y se ha queerizado lo queer y no y ese vocablo que viene del inglés para nombrar lo raro lo abyecto lo marica lo fuera del lugar lo incorrecto no eh, se ha vuelto se ha latinoamericanizado no y entonces queer así c u i r y eso es todo un gesto político sobre eso, ¿no? Pero también los estudios trans. Los estudios trans también eh, dimensionan, digamos, desde la perspectiva de los estudios críticos de género, otras epistemologías conjuntamente con lo queer que articulan necesariamente e ineludiblemente la clase y el género. ¿No? Y cuando decimos eso, también decimos toda esa transversalidad que nombraba eh, Silvia. Es ineludible la nacionalidad y la etnia. Es ineludible entonces también la edad y es ineludible entonces también eh, lo rural o lo urbano de la experiencia de vida. Y así siguiendo por una cantidad... Eh, infinita de diferenciaciones que podemos hacer. Pero cuando sobre todo queremos materializar las preguntas y eh, reordenar estas eh, estrategias de, de producción de conocimiento, eh, digamos, a la luz del género, sin olvidar eh, la clase social, eh, hay muchas experiencias políticas allí que nos van de alguna manera mostrando eh, esa agenda no y en ese sentido las experiencias trans travestis han sido ineludiblemente dentro del campo de estudios de género quienes han traído esas preguntas por excelencia porque cuando eh, Incluso proyectamos alguna pregunta como la que traía Ileana sobre en este tiempo de virtualidad donde se descorporeiza tanto, tanto, tanto nuestra experiencia pedagógica, pero a la vez la pantalla nos devuelve un recorte, un recorte que es lo que la persona quiere y puede entre su querer y sus posibilidades tecnológicas y personales mostrar de sí misma, ¿no? No solamente... Eh, de qué manera va a mostrar su cuerpo, sino el escenario en el que aparece su cuerpo, ¿no? esa lucha por el cuarto propio, esa lucha por el espacio propio, cuando a veces hay que hacerlo desde el trabajo o compartiendo el escenario con otra gente de la familia y demás, en la precarización de ciertas vidas, en la precarización social de ciertos grupos sociales, esta pregunta se vuelve una pregunta nítidamente de clase media que todos hemos pasado como docentes por allí, ¿no? Eh, la primera vez que nos pasó abrir un aula virtual y ver que la mayoría está con la cámara apagada y que lo nuestro iba a ser un soliloquio monológico frente a quién sabe une que está ahí delante o del otro lado de los bytes, eh, la verdad es que se volvía entre incómodo, asqueroso, ¿no? Y, en algún momento también me vi en una necesidad amorosa desde un lugar, invitando a, a, a la cooperación, por favor, eh, traten de encender sus cámaras, de eh, ponerle un poco de cuerpo a esta escena, de que realmente nos podamos tratar un poco como seres humanos y no piensen que yo soy simplemente un podcast que estoy acá resonando para que tomen una serie de apuntes, humanícenme un poco, por favor, hagamos eso. Y de pronto una de las cámaras que se prendió era de una estudiante que... Eh, estaba en, una, eh, en su casa, en una villa. y otra cámara que se prendió era la de un estudiante eh, que um, dos clases posterior contó que era una persona no binaria que se sentía cómoda en la clase porque yo usaba de una lenguaje inclusivo sin haber hecho ninguna explicación al respecto porque la clase era sobre teoría sociológica. iba por otro lado, no tenía nada que ver con eso y demás. Y en ese momento me dieron como la pauta uno, de lo clase media que era, de lo centrado que estaba en ese lugar de clase que no había puesto en discusión ni para mí ni para la otra gente cuando eh, estaba haciendo, bueno, un llamado a que por favor nos humanicemos y pensé cuál era el sentido de esa humanización atravesado por esa... Eh, naturalización de la clase, ¿no? Que es como, bueno, todo el mundo está aquí compartiendo desde su lugar, que es un lugar y que más o menos tiene las mismas características que cualquier lugar, ¿no? Esta relación virtual que estamos teniendo acá y bueno, pongámosla desde allí. Entonces, eh, muchas veces... Eh, a ve Muchas veces humanizar el vínculo implica justamente... Eh, poner en dimensión todas estas diferencias culturales eh, y en ese sentido eh, estas estrategias epistemológicas en términos de la producción de conocimiento que tanto hincapié hizo Silvia y, y que tan hermosamente fue dando revista de distintas circunstancias que podíamos ir salvando con distintas tácticas y estrategias para ir mejorando eh, la forma de recorrer curricularmente los programas de la comunicación y armar otras aulas, armar otras propuestas pedagógicas, otros vínculos pedagógicos, justamente tiene que ver con no olvidar y no dejar de dimensionar esas otras diferencias que se interrelacionan y no solamente se transversalizan, sino se interseccionan. ¿no? Y en ese sentido... Eh, Digamos, pensar en eh, la dimensión de eh, la clase no es meramente pensar eh, desde nuestra clase media, o al menos, tampoco voy a generalizar eso, desde nuestra clase asalariada, que eso creo que lo puedo generalizar en este aula, eh, tampoco implica eh, generar una... Eh, política pedagógica entonces o una dinámica pedagógica donde posicionemos nuestro lugar con cierta eh, prerrogativa que nos coloca como en una instancia superior a aquello otro que miramos entonces como la pobreza, ¿no? Y que miramos como la pobreza y por lo tanto desde ese vocativo que nos convoca emocionalmente que es pobre, ¿no? Y entonces que incluso como me pasó a mí que, ¿no? que era una persona que no prendía la cámara porque no quería compartir su circunstancia de que su mamá estaba cocinando en el mismo espacio mientras su hermanito estaba durmiendo en un camastro al costado y mientras ella estaba en la mesa eh, familiar eh, con sus auriculares y, y de fondo se escuchaba eh, que o sea se veía no se escuchaba porque tenía el, el eh, micrófono apagado que su mamá hablaba y que entraba alguna otra gente y que circulaba alguna otra gente por allí entonces la dimensión del cuerpo en la virtualidad es tan compleja que nos repone no solamente lo somático, lo físico de ese cuerpo, nos repone todo lo simbólico que representa ese cuerpo, nos repone la clase, pero cuando nos repone la clase, nos repone el contexto familiar, el contexto doméstico, el contexto gareño, nos repone la circunstancia de vida. De esa persona, nos pone frente a frente con algo que en el aula tenemos muy abstraído, en el aula física, material, tenemos muchas veces muy abstraído. Y cuando nos pone de frente con eso, y cuando nos pone también el género de frente con eso, también nos hace pensar eh, de otra manera el uso de prendo apago la cámara como una de las maneras sobresalientes de nombrar qué hacemos en la virtualidad, ¿no? porque habría un montón de otras cosas en un abanico inmenso eh, a, a analizar. Pero también, por otro lado, eh, la cámara para muchas personas que les cuesta mucho mostrarse en público porque o no están conformes con el género que le han atribuido en el momento del nacimiento o no están conformes como son miradas socialmente en relación a su corporalidad y que entonces la cámara les permite un recorte y les permite por ejemplo seguir más lejos que obedientemente le docente haga caso absoluto a el nombre que aparece ahí en, al, al pie de su imagen y entonces si dice eh, coco yo le voy a decir coco y no le y, no porque se propuso coco y, y si dice pau le voy a decir pau porque y entonces no voy a preguntar si es paula o paulo es pau y, y entonces el vocativo ver como por otro lado entonces hay algo Digamos de eh, las eh, ineludibles naturalizaciones que hacemos en nuestra cotidianeidad, porque si no, no podríamos vivir con los otros. ¿no? Naturalizarnos es parte de normalizarnos. Y entonces allí es el llamamiento que hacen colaborativamente las epistemologías queer y trans, a desnormalizar nuestra mirada, a que justamente. Parte de la desnormalización de nuestra mirada sea la despatologización de nuestra mirada, que no veamos en una instancia de inferioridad patológica, pero que igual voy a ayudar, lo, lo miro desde ese lugar, pues so, yo entiendo que la sociedad lo hizo así y voy a ayudar, pero esa posición de ayuda no es la misma posición de voy a construir con vos algo, es voy a construir para vos algo. Y ahí de vuelta se superponen nuestra voz a la voz de esas otras personas que reclaman un espacio para sus propias voces. Entonces, el llamamiento es a revisar las maneras en las que construimos las preguntas y las maneras en las que nos posicionamos performáticamente en relación a esas preguntas y a cómo las sostenemos en el espacio de trabajo. Y eso cuando incorporamos eh, la mirada, eh, despatologizante, des, eh, desanormalizante también de eh, la etnia, también de la clase, también de esas otras diferencias que están eh, subrayando esa distancia, que están justamente volviendo esa distinción de la diferencia una desigualdad. Entonces allí estamos construyendo otra aula, estamos construyendo otro discurso y estamos sosteniendo otra relación pedagógica. Eh, no sé si creo, Jimena, ahí prendiste el, el micrófono y veo que estamos además medio fuera de, de los tiempos que habíamos pensado, así que no sé cómo querés seguir. No, está bien, estaba súper super interesante, digamos, aparte funcionaba como una especie de, de síntesis. O de, no sé si de cierre, porque está difícil cerrar tantas ideas y tantas preguntas abiertas, pero no, no, quería, no quería interrumpir el, eh, esta, esta idea de construir otra aula posible con todo lo que eso implica, ¿no? de, 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 de reconocimiento de diferencias y de, y de desnaturalizaciones múltiples, etcétera, etcétera. Solo iba, había eh, activado el micrófono para decir que. Eh, Muchas personas que estaban conectadas por razones de, de tiempo y de otras ocupaciones se están retirando, y no quisiera que, eh, que seamos pocos, pocas y poques <laughs> en, este, en este Zoom para que no pierda la, la, la riqueza y, y, y la, la potencia de, de ser muchas. Eh, también para respetar el compromiso de que no nos íbamos a extender a, más allá de las 18 con, con Silvia y con Juan, que generosamente nos están dando más, más tiempo del previsto. Eh, voy a hacer una... Un, decirles que, bueno, que hay un montón, ya lo están leyendo ustedes, de, de, de comentarios hermosos en el chat. Eh, me quedo con una leo por lo menos, aunque no tal vez no sea posible una, una respuesta acabada, eh, un comentario que hacía Victoria, que me parecía interesante, que dice qué lindas preguntas, me quedo pensando en algo que señalaba Juan respecto de que el juego es vincular, particularmente en cómo desean las personas ser nombradas. Pienso que la universidad debería ser un espacio de hospitalidad, ¿no? que tenía todo que ver con esto que estabas terminando recién de denunciar. De eh, incluso con aquellas personas que piden ser nombradas de una manera específica. Eh, y me pregunto cómo hacerles lugar. Trabajo en un seminario de quinto año y en una materia masiva en primero. Y siempre me resulta más sencillo propiciar este tipo de discusiones o vinculaciones en el seminario de quinto que en primero. Y me veo interpelada en ese mandato de saber qué hacer. Que creo, lo leo simplemente porque también soy docente de primero. Y entonces me sentí un poco interpelada por la, por la inquietud de Victoria y sabemos lo que implican las condiciones de masividad y estas condiciones de producción eh, de las que hablaba Silvia, ¿no? las condiciones laborales, las condiciones precarizadas, los múltiples trabajos, los múltiples eh, lugares en los que estamos insertas, etc. Eh, claro que no va a ser tal vez posible dar una receta, tampoco me parece que sea el objetivo. Pero sí decirles que en el próximo encuentro de la semana que viene, que va a ser el miércoles, media hora más temprano, a las 15 y 30, eh, un poco la, el propio título, digamos, de la convocatoria, después podrá ir discurriendo por donde, por donde ustedes propongan, es pensar estrategias un poco más, más concretas, si se quiere, estrategias y herramientas un poco más concretas sobre esto que tanto planteaban Juan y, y Silvia sobre qué implica transversalizar. ¿No? Eh, y tal vez ahí, Victoria, podamos juntas eh, juntes, ir pensando eh, algunas, algunas, eh, algunas, algunos caminos más, más concretos. Eh, me quedé pensando mucho en lo que decía Silvia sobre esta especie de ping-washing académico, de cómo incorporamos el género en las currículas, ¿no? Este, que no se trata de una, de una política reparatoria o de enmendar un bache o un hueco, me parece que eso es súper interesante y, y que está buenísimo estar alertas porque también estamos eh, muy proclives eh, a esto de, bueno, agreguemos una unidad o incorporemos la bibliografía mujeres, que es fundamental, de hecho hace un, menos de un mes se hizo este encuentro nacional de profesoras, digo profesoras porque eran mayoritariamente mujeres. Eh, de comunicación y género en el marco de, de la redcom y, y se planteaba mucho esto bueno ¿y, y qué bibliografía incorporamos qué prácticos tenemos que dar para que eh, los trabajos prácticos las, de, la, de las producciones comunicacionales tengan la perspectiva de género de hecho muchas veces en nuestra carrera entendemos que incorporar el género es repensar la perspectiva de género en los medios ¿no? que también es un, un, un sesgo supermercado en las carreras de comunicación y que todo se reduce a pensar la perspectiva de género en los contenidos mediáticos, que es fundamental, por supuesto, pero que es apenas una de las maneras o uno de los enfoques, uno de los abordajes posibles, y me parece que la invitación que ustedes nos hacían es más profunda, que tiene que ver con esta cuestión de, de, de formularnos preguntas más de fondo, si se quiere, epistemológicas, y como decía Ulises... Eh, sin duda interseccionales, ¿no? Que no hay, no hay una jerarquía de las diferencias acá. No son las diferencias de género o las de clase o las étnicas, sino pensar en el cruce, por supuesto. Eh, pero está buenísima esta, esta especie de alerta o de, de estar advertidos sobre esta, esta manera cosmética que a veces, porque también sentimos que en un punto, por algún lugar tenemos que empezar. Entonces decimos, bueno, empecemos por lo menos por revisar la bibliografía, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver en el tercer encuentro en modalidad de taller. Esta idea de cómo patriarcalizar los programas, en buena medida, tiene que ver con eso, bueno, cómo pensamos alguna unidad, cómo re revisamos la bibliografía, cómo rompemos con la bibliografía canónica, ¿no? de cómo se ha construido el canon de la disciplina también. Eh, y después, esto ya me tomo la prerrogativa de hacer esta síntesis, porque estoy de maestra de ceremonias nada más, me encantó la idea esta de pensar en la comunicación y en el género y la sexualidad como campos. Eh, retomando a Hall bajo sospecha, ¿no? A ver cómo hacemos sinergia con esas dos cosas de los estudios de género y de comunicación, siempre teniendo que definir sus límites, siempre teniendo que autolegitimarse todo el tiempo en cuanto a su objetos, su pertinencia, etc. Y cómo pueden hacer esta, esta, esta sinergia en el caso nuestro en la carrera de comunicación. Eh, bueno, y después esto, ¿cuánto hay de suficiente en el feminismo, ¿no? También como está en la agenda social y sobre todo en la agenda mediática, y ni hablar en las redes, esta, esta agenda del, del género y la sexualidad y de los feminismos, y después de lo que fue 2015 y 2018 especialmente, pareciera que ya tenemos suficiente. ¿no? Siendo que en paralelo, paradójicamente o no tan paradójicamente, a la luz de los neoconservadurismos, las resistencias también crecen tan fuerte cuanto esos avances conquistados. Entonces, pareciera que nunca es suficiente y que sigue siendo más oportuno, más necesario que nunca darnos estos espacios de discusión, justamente porque hay tanto, tanto avance cuanto eh, amenaza ¿no? o retrocesos, por lo menos hasta ahora, en lo discursivo ¿no? o en lo que se puede enunciar. En eh, bueno, nada, me parece fundamental también esta idea de incorporar... Eh, la idea de pensar nuevas aulas, esto que decía Juan, humanizando nuestras, nuestras prácticas docentes, nuestros espacios de trabajo, nuestros vínculos, eh, tan necesario también en, una, en un espacio como el nuestro, eh, que somos una facultad relativamente joven, porque hace pocos años que somos facultad, eh, de una comunidad relativamente chica, eh, y donde es tan importante recuperar esta dimensión de de lo humano y de lo vincular, ¿no? eh, y las condiciones de trabajo que nos atraviesan. ¿no? También pensar eh, en que es ineludible dar la discusión sobre lo epistemológico, lo pedagógico, etc., sin mirar concretamente las condiciones materiales. ¿no? Ahí retomo de nuevo lo de Ulises y las condiciones de producción eh, son fundamentales. Pero bueno, quedan... Sí, un montón de preguntas abiertas. Eh, no es mi intención para nada clausurar o dar por cerrado eh, el encuentro o, o el debate, pero sí hay una necesidad eh, material de acotar el, el tiempo. Eh, si alguien quiere decir algo, es el momento de hablar ahora o <laughs> esperar, hasta, esperar hasta la semana próxima. Eh, Agradecerle nuevamente a Meli Orquera que posibilitó este, este, esta modalidad de encuentro virtual, a Julie Merkel que estuvo atenta a lo que surgía ahí en YouTube eh, y compartiendo también eh, preguntas y etcétera. Eh, a todas las personas que estamos acá, eh, compañeros y compañeras, docentes que, que aportaron preguntas y, y su presencia y sus cámaras encendidas, y muy especialmente a Juan y a Silvia, que eh, fue tan bueno escucharles, eh, agradecerles su tiempo, eh, su empeño, su claridad, y bueno, recordarles nuevamente. Que el miércoles que viene a las 15 y 30 nos volvemos a encontrar en este mismo canal <laughs> para seguir avanzando. ¿eh? Eh, nuevamente, gracias, gracias a todos. Jimé. Gracias, gracias por el espacio, por la escucha y por nada, por la amorosidad también eh, de, de, de la invitación. Espero que nada, esto, que, que queden preguntas, me parece que está buenísimo. Eh, en, en cualquier caso, siempre queremos eso, ¿no? Eh, eh, cuando discutimos estas cuestiones. Así que, bueno, gracias a todos también por, por acompañar. Totalmente. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias, Jimena, todo el equipo. Gracias, Silvia, por compartir este momento y a todo el... el grupo, y a todo el grupo por reunirse para reflexionar estas cuestiones y por todas las intervenciones. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos y nos vemos la semana próxima. Muchas gracias.